Muy buenas y bienvenidos a este nuevo directo en Decíamos Ayer, en el que vamos a viajar al siglo XVII. Concretamente vamos a conocer no solo a Carlos II, un poco, vamos a centrarnos hoy en las personas que rodeaban a Carlos II, en esa corte del que tanto se ha dicho en esta época, que era una época decadente para España, que, bueno, el propio monarca, que era un incapaz. Hoy veremos un poco de esos bulos, recorreremos la corte, cómo funcionaba, quiénes los integraban, qué personas importantes había aquí. Y para ello contamos con dos invitados de auténtico lujo, uno ya un veterano en Decíamos Ayer, como es Alberto Bravo, investigador por la Universidad Autónoma de Madrid y divulgador en Twitter como Yohannes Austriacos y autor desde 2009 del blog del reinado de Carlos II. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar otra vez de vuelta ya a casi mi casa. Un Sí, placer. vamos, Y además hoy con un estábamos. compañero de viaje que ahora presentarás, excepcional. Totalmente. Y el segundo que se estrena hoy aquí, y esperemos que la primera de muchas, es Francisco José García Pérez, historiador modernista, estudios de la corte de la época de Carlos II, postdoctorado en la Universidad de las Islas Baleares y además también participa en un podcast del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a los dos. Y no, yo encantado de poder estar aquí esta tarde. Tenía ya muchas ganas. Pues nada, vamos a ir, si os parece, ya entramos directamente en materia y no se puede empezar, para mí, vamos, desde el punto de vista, un programa sobre la corte de Carlos II sin hablar un poco de Carlos II, que del mucho se ha dicho y por lo que tengo entendido, bueno, de que tengo entendido, desde que leo el blog de Alberto y lo sigo en Twitter, se ha dicho muchísimas mentiras. A mí me ha desmontado Carlos II, me ha surgido uno nuevo. Alberto, ¿de dónde viene esta fama de Carlos II de como un tipo incapaz, decadente, enfermizo, bueno, el hechizado? O la piltrafa, como lo llamó Hola. nuestra admiradísima Concostrina, fue la palabra exacta que usó, pero bueno. Más allá de esto, bueno, la fama tiene muchos puntos, ¿no? Este proceso de los hechizos que se hizo especialmente famoso en el siglo XIX y que hemos comentado en otras ocasiones, bueno, pues dio lugar a que se le diese el sobrenombre del hechizado por estos hechos que ocurrieron a finales del reinado. Y luego, bueno, pues lógicamente toda esta leyenda negra que se fue generando durante la Ilustración, durante la época del liberalismo y, como he repetido en muchos otros sitios, también con nuestro también querido Cánovas del Castillo y su libro sobre la decadencia de España de 1854, por ahí, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta de la publicación del libro, pues bueno, al final estamos en ese proceso de construcción que siempre hemos dicho nacional, del Estado-nación y estos personajes que se van construyendo y se van enseñando a las escuelas. Bueno, lógicamente esto chocaba un poco con aquello que se buscaba, que era pues la grandiosidad quizá de los reinados del emperador Carlos, de Felipe II, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que Carlos II no estuvo ni más ni menos enfermo que estuvo otra gente de su época. De pequeño, pues como en aquella época sabemos que había una mortalidad enorme. Y luego, bueno, pues estuvo relativamente sano hasta que tuvo la enfermedad por la cual posteriormente se murió, que sería en el año 1900, 1696, perdón, 1693-96, tuvo dos enfermedades que le dejaron ya bastante tocado y que fue lastrando, pero durante el resto del tiempo, como también contará Fran, pues bueno, estuvo sano como estuvo otros. Luis XIV se estuvo muriendo un montón de veces, como muchos sabemos, y Leopoldo I también son sus primos, todos sabemos que son Luis XIV, Leopoldo y Carlos II son primos, son todos hijos de hijos, valga la redundancia, de Felipe III. Bueno, Fran, una cosa de que, y ya para terminar con Carlos II un poco, se acusaba de que, bueno, estos problemas que él tenía, bueno, esta leyenda negra que nos comenta Alberto, se debía sobre todo a la endogamia de la Casa de los Austrias, pero por lo que comenta Alberto, toda Europa era familia, todas las familias reales. Mira, yo llevo ya unos, bueno, no muchos años, pero llevo unos años estudiando a Carlos II, su corte. Y cuanto más lo estudio, a mí me da la sensación de que realmente Carlos no tiene nada de especial. Es decir, es un rey que si hubiera tenido descendencia, este debate ya no lo tendríamos. Esto ya no existiría. Obviamente, claro, es especial porque con él acaba la dinastía. Como ha dicho Alberto, se creó esa leyenda negra que también fue muy útil a Francia. Pero o sea, Francia construye una leyenda negra desde que Carlos nace. Yo me he encontrado que desde Carlos es pequeño y en 1770 ya están diciendo en Madrid, oye, que en Francia se está diciendo que el rey se muere. Entonces, ¿qué ocurre? Que Carlos al final, el Carlos verdadero
aún nos falta mucho para conocerlo. Es decir, un rey que era endogámico, como todas las cortes, efectivamente, es que todas las cortes se quedan entre ellos, era parte del juego. O sea, los Targaryen es como el Juego de Tronos, es parte del juego. Luego, aparte, estuvo enfermo. Bueno, es que lo raro era estar sano en aquella época. Yo, los niños pequeños, los que sobrevivían, pues, por ejemplo, Felipe IV, creo que esto Alberto a lo mejor lo sabes mejor que yo, creo que en la década de los 20 tuvo una enfermedad que casi lo lleva a la tumba. Que el conde Duque... En el año 26 estaba al borde de la muerte y estaban deseando coger a Olivares y hacerle un calderón, cortarle la cabeza en la Plaza Mayor. Exacto. Y el heredero era su hermano, Carlos. Luis XIV. Claro, Luis XIV también, cuando era pequeño, tuvo una enfermedad que estuvo a punto de matarlo y, de hecho, ya todos fueron al cuarto de Felipe, el duque de Anjou, que era en aquella época, su hermano, porque ya decían, este se muere. Entonces, yo creo que al final, el pobre Carlos, pues sí, estuvo enfermo. Yo he encontrado enfermedades, en el 83 tuvo una que lo dejó un poco pachucho, pero es que era parte de... pues de cualquier persona, es decir, estar enfermo era lo normal, no podemos pretender que fuera un Hércules, porque no lo era tampoco, ¿sabes? Entonces, creo que hay mucho mito y efectivamente hoy en día se sigue reproduciendo muchísimo. Bueno, ya tenemos un poco dibujado el centro de la corte, es el monarca. Vamos a empezar hablando de la corte y creo que sería bueno para nuestros oyentes saber un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la corte, y lanzo la pregunta al aire, cualquiera de los dos la puede responder. ¿De qué estamos hablando concretamente? Si quieres responder tú, Fran, si no voy yo. Dale, Alberto, empieza si quieres tú. Bueno, por supuesto, cuando hablamos de la corte, esto no hablamos de la capital, ¿no? Este tema cuando se habla mucho de la capital en Madrid, etc. Bueno, el concepto de capital es un concepto que está vinculado a un tema más administrativo y más de Estado-Nación. La corte, digamos que son todas estas relaciones informales y todas estas personas que rodean al rey, ¿no? El rey visto como si fuese un sol, ¿no? Y el resto de personajes como si fuesen satélites que giran en torno a él. De hecho, esta metáfora se ve mucho en la época del barroco. Entonces, digamos que la corte son un conjunto de personas que giran en torno a él, pero son más cosas, porque también hay cargos palatinos, en fin, hay gente simplemente que pulula por ahí. Bueno, la corte es un sistema de relaciones informales. Esto lo ha definido así el profesor Millán un montón de veces, ¿no? Son relaciones informales que se tejen en torno a una persona y es la persona del rey. Pero eso sí, la corte tiene tentáculos que van más allá, ¿no? Porque luego hay muchas personas que hablan, ¿no? De un sistema, pues digamos, de varias cortes o policéntrico, que también creo que es Manuel Herrero quien ha usado esta terminología, ¿no? Porque, claro, hay más cortes. No solo está la corte de Madrid, está la corte de Nápoles, está la corte de Bruselas, está la corte de Milán, etcétera, etcétera. Y ahí también está presente el rey, no de manera física, pero a través del alternos, de un virrey, ¿no? La figura del virrey. Entonces, digamos que la corte es aquello que rodea al rey y más allá de ello. Luego, aparte, también yo creo que es importante, yo cuando me imagino la corte es como un gran hermano, es decir, porque es un universo en sí mismo, la corte, y todo se magnifica. Hay que tener en cuenta, esto luego lo hablaremos, las ceremonias de palacio en sí mismas tienen un peso importantísimo, el papel que juega cada personaje en las ceremonias, en los traslados del rey, todo eso marca la carrera política de una persona, para que me entendáis. Incluso los cuartos de la reina, es que todo es un mini universo. Cuanto más cercano estás al sol, que es el rey, cuanto más calor te da el rey, digamos, el astro rey, tú eres más importante. Exacto. Eso es fundamental. Claro, y me imagino que para acercarte ahí tendrás que salvar muchas cuchilladas, porque claro, todos aspiran a estar cerca del monarca. Y aparte, se puede subir muy rápido y caer más rápido todavía, que esa es otra cosa. Es decir, un día, de hecho, en las carreras de los validos, de los ministros, se ve que un día marca la carrera de un personaje, ¿eh? Por una mala palabra, por una mala decisión, puede acabar con tu carrera. O al contrario, para bien, como le pasó a un personaje que hablaremos ahora, que es Fernando de Valenzuela, que un día una bala le dio y de allí la grandeza de España y el valimiento. Ostras, bueno, eso suena bastante interesante, pero bueno, también creo que Alberto lo has mencionado, que cuando con el duque de Olivares, cuando el rey parecía que en las últimas, casi veía que se caía y estamos hablando de un momento.
una, de un momento. Claro, luego en la corte es que hay que ver también muchas cosas, porque podemos hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, están todos los cargos palatinos. Es importante decir que la Corte de España o la Corte de Madrid se rige por lo que se llama la Casa de Borgoña, ¿no? Porque la Casa de Borgoña que llega a los reinos de España con el emperador Carlos, ¿no? Aquí estaba la Casa de Castilla, porque los reyes castellanos, pero estaba la Casa de Aragón, la Casa de Nápoles, cada uno con sus etiquetas. Pero digamos que la que se acaba imponiendo en el centro de la monarquía es la Casa de Borgoña, que es un ceremonial pues bastante... Si ahora nos impresiona el ceremonial británico, ahora que ha pasado todo este tema de la reina Isabel II, esto al lado del ceremonial de la Casa de Borgoña era muy cutre. O sea, podemos imaginarnos del nivel de suntuosidad y de etiqueta y de cómo estaba todo protocolizado, por decirlo de alguna manera, en la Casa de Borgoña. Y aquí hay muchos cargos y los cargos palatinos son fundamentales. Comentábamos antes fuera de la emisión, ¿no? Las etiquetas finales se establecen, Felipe IV establece una junta de etiquetas en el año 47, por eso es muy importante también la figura de Felipe IV, que finalmente estas etiquetas se publican en el año 51. Entonces aquí quedan reglamentados quién es quién dentro del palacio, ¿no? Entonces aquí hay cuatro personas importantes, hay muchas personas porque cientos de puestos, pero los que más peso tienen son el mayordomo mayor, el caballerizo mayor, el sumiller de corps y el capellán mayor. El capellán mayor. De todos estos, el que está más cerca del rey es el sumiller de corps, que curiosamente depende del mayordomo mayor, pero el sumiller de corps, que es un cargo borgoñón, que viene de Borgoña, porque en la Casa de Castilla se llamaba camarero mayor, el sumiller de corps es el jefe de la cámara. ¿Qué es la cámara? La cámara son las instancias privadas del rey, es su cámara, es donde él vive. Y debajo de este sumiller de corps están los gentiles hombres de la cámara y los ayudas de cámara. Esta gente son los que están todo el día con el rey desde que se levanta. Le ponen la camisa, le ponen el toisón, le sirven, le hacen la cama, etcétera, etcétera. ¿Y estos quiénes son? Pues estos son siempre grandes de España o hijos de grandes de España. No son gente que aparece por ahí, etcétera, etcétera. Y el cargo de sumiller de corps es tan importante que tradicionalmente se ha vinculado al valimiento. El duque de Lerma y el conde duque de Olivares fueron sumiller de corps. Olivares llegó a tener tanto poder que dijo, me da igual, y este cargo se lo cedió a su yerno, que era Medina de las Torres. Y en tiempos de Carlos II, veremos ahora cuando hablemos de cuando se establece la Casa del Rey, este cargo lo ocupó Medinaceli, que todos sabemos que Medinaceli fue el primer ministro, y luego los siguientes, digamos, que han pasado a la historia como importantes, por ejemplo, Oropesa no tuvo un cargo palatino más allá del de gentil hombre de la Cámara, que ocupaba desde los años 70, pero el sumiller de corps será un personaje bastante importante en los 80 y los 90, que es el duque del Infantado, que es el famoso también duque de Pastrana de este retrato que todos conocemos del Museo del Prado, que es espectacular, de Carreño de Miranda. Este señor, del que se suele hablar poco, tuvo un poder inmenso, porque estaba todo el día pegado al rey. Y el otro cargo importante es el caballerizo, y te dejo, Fran. No, yo solo iba a hacer un apunte que sobre el sumiller de corps, que me he acordado ahora cuando hablemos de Juan de Austria, del hermano de Carlos, el hermano bastardo. Claro, don Juan no podía hacerse con ese cargo porque lo detentaba Medinaceli, que era uno de los grandes mafiosos, de los grandes nobles, ¿no? Pero lo sabía humillar, entonces es una anecdotilla solo. Claro, Medinaceli le preparó la ropa un día concreto a Carlos y don Juan trajo otra ropa y le dijo, no, te vas a poner esta. Y con esos detalles era la forma en la que los grandes señores, era la forma de don Juan de decirle a Medinaceli, aunque tú seas el sumiller de corps, aquí el que manda soy yo. Exacto. Para que veas en plan los niveles, ¿eh? Y de hecho, sobre ese tema de la ropa es interesante porque cuando llega don Juan al poder, ese es otro tema que también muy cortesano, don Juan digamos que es el que trae la moda francesada a la corte, porque él había estado en Flandes, pasó por Francia, digamos que era un hombre muy de mundo, había viajado y se había entrevistado con Luis XIV, con la reina Ana, y bueno, pues era un señor que cuando pasó por Fontainebleau, pues digamos que rompió un poco de corazones, porque a pesar de ser un poco pequeño y bajito y gordito, pero se ve que el hombre pues tenía muy buenos modos y al final irradiaba majestad, porque era hijo de rey. Y bueno, pues cuando llega aquí, pues a Carlos II se ve que le impresiona, entonces se empieza a vestir a la francesa, Carlos II, aparece un día en una jornada de caza, pues con mangas acuchilladas, con corbata, entonces, claro, los embajadores y toda la gente allí se queda sorprendida, porque dice, ¿ahora qué pasa? Que ahora se viste a la francesa. Y a partir de ahí, Carlos II empezó a vestir a la francesa normalmente. Luego los actos protocolarios, pues golilla, tal, pero bueno,
en su día a día ya eso les resultaba incómodo a él. Bueno, a mí me sorprende lo que dice Fran, esa forma de mostrar el poder, decirme aquí mando yo, insultarse, porque claro, hoy nos sorprendería, hoy no nos parece eso nada, nos parece algo nimio, es lo que te dice tu madre cuando vas a salir, si no te pongas esto, te pones esto otro. O sea, y lo cual choca mucho. Entonces, por lo que entendí, Alberto, o sea, el sumiller de corps es prácticamente como casi el paso previo a ser el valido del rey. Sí, o sea, se podía llegar, o sea, el valimiento es, hay que tener en cuenta que el valido no es un cargo que esté definido, o sea, no te dice, soy el valido, bueno, te lo dice la gente, pero no hay, el rey no te emite una patente de valido, por así decirlo, igual que sí que Medina Celi sí que tuvo un nombramiento de primer ministro, de hecho, es la primera vez, creo yo, que se nombra efectivamente que es primer ministro. Oropesa nunca fue primer ministro, era presidente de Castilla y no quiso serlo, ni quería que le llamasen valido, porque decía, si no, me voy a pegar una leche, como decía Fran. Entonces él dice, no, yo soy el presidente de Castilla. Pero sí que es un paso previo, depende, porque, por ejemplo, Lerma y Olivares, además, habían sido gentiles hombres de la Cámara cuando Felipe III y Felipe IV eran príncipes aún. Entonces estaban ahí pegados con él. Luis de Haro nunca llegó a ser sumiller de corps, pero Luis de Haro ya lo había metido Olivares como gentil hombre de la Cámara. Entonces, desde muy pequeño, porque tenía la misma edad Felipe IV y Luis de Haro, había estado pegado a él, porque no solo es el sumiller de corps, también son los gentiles hombres de la Cámara. O sea, el rey, desde que se levanta por la mañana, cuando se levanta por la mañana, toda esa gente ya está ahí. Entonces, son los que están pegados a él todo el día. Entonces, son los que él tiene más cercanía. Yo muchas veces he comentado, cuando la gente busca esta amistad romántica, por así decirlo, bucólica entre Felipe IV y Velázquez, pues bueno, pues Velázquez era uno más que estaba por allí. Felipe IV pues le conocería, pero de allá que fuese su amigo, había un trecho. Sus amigos eran los que estaban pegados a él todo el día. Y a Carlos II le pasa un poco lo mismo. De hecho, se habla del partido del rey, que son Medina Celi y toda esta gente que están pegados a él desde que tiene 13 años. O sea, hay que tener en cuenta que cuando Carlos II es pequeño está rodeado de mujeres, porque la corte de Mariana de Austria, como no estaba el rey, pues digamos que es una corte un poco distinta porque son cargos vinculados a la reina y está por allí la camarera mayor y está, bueno, está el ayo del rey, etcétera. Pero digamos que es una corte femenina, pero desde que el rey alcanza mayoría de edad, en el 75, toda esa gente está pegada, ¿vale? Entonces es su día a día y son la gente con los que tiene confianza. Y con los que tiene confianza, pues son con Pastrana Infantado, con Medina Celi, con Oropesa, con el conde Luna, que luego es el conde Benavente. Toda esta gente son los que... Y ves que se van sucediendo en el poder toda esta gente, porque son los que él conoce. De hecho, con los que él crece serán los futuros grandes políticos de la época, porque al final no solo... De hecho, Oropesa, Carlos le tenía mucho cariño, incluso antes, ya hablaremos luego de quién era, etcétera, pero se habla mucho de Medina Celi, pero Oropesa también estaba por ahí jugando. Sí. De hecho, Medina Celi lo tuvo muy en cuenta siempre a Oropesa, antes de convertirse en ese favorito que se diría en el 85. Eso es. De ahí es importante hablar, pues, si queréis que comentemos, cuando se forma la Casa del Rey, a finales del año 74, en el testamento de Felipe IV, se establece que cuando Carlos II sea mayor de edad, que es en el 6 de noviembre del 75, pues ya tiene, la regencia tiene que dejar de existir y el rey ya plenamente puede gobernar. Entonces, digamos que pocos meses antes se le pone casa, que se dice. Es decir, se forman todos estos cargos palatinos. Entonces, ahí ya entra todo el mundo que va a estar posteriormente. Ahí se nombra sumiller de corps al duque de Medina Celi, que luego sabemos que será el primer ministro y será un hombre muy importante. Por allí está el almirante de Castilla de caballerizo mayor y el mayordomo mayor, creo que es el duque de Alburquerque. Pero luego están los gentiles hombres de la Cámara. Y los gentiles hombres de la Cámara es que están Oropesa, está el conde de Melgar, que será luego el almirante de Castilla, el último almirante de Castilla. Está el conde Benavente, está el conde Saldaña, que luego será Pastrana y luego será Infantado, porque claro, van aumentando de títulos según van muriendo sus padres. Y está toda esta gente. Y toda esta gente son los que luego estarán durante todo el reinado. Y ya antes estaban, porque cuando se forma la Guardia Chamberga, cuando don Juan da el primer golpe en el año 69, y la reina decide formar esta Guardia Chamberga, esta Guardia Real, con al frente el marqués de Aitona, ahí se forman una serie de coronelías, y todos estos coroneles son también los mismos. Si es que está Oropesa por ahí, está el conde de Melgar y toda esta gente, son siempre los mismos, desde muy jóvenes.
Ostras, entonces, claro, esto me imagino que también se vea debido a los padres de estas personas que los intentan colocar lo más cerca del reino en esa lucha para que tal vez su linaje consiga pues, la grandeza de España o la mantenga o consiga un cargo importante, ¿no? Lo que pasa es que yo metería un personaje que es vital y que es una novedad que no existe en la dinastía de los Austrias, que es la reina madre. O sea, el papel que juega esta mujer en la vida de Carlos, claro, porque hay que tener en cuenta que Carlos es el primer rey. Yo creo que conoce a su madre y crece con ella, porque al final los Austrias perdieron a sus madres muy jóvenes. Y entonces, esta reina marcará el reinado entero, es decir, porque primero fue regente, que son unas dinámicas, es decir, ella era la que gobernaba en nombre de su hijo el rey, pero luego jugará ese papel de reina madre y la reina madre va a ser. De hecho, yo con Juan Sánchez he hablado mucho de esto, porque él estudia Medina Celi y a la reina madre hay que tenerla en cuenta siempre, o estudiando a María Luisa de Orleans, la reina madre juega un papel impresionante y es un. Es un cargo, no es un cargo, es decir, es un título que recibe, se le llamaba así la reina madre, y es impresionante la influencia que tiene esta mujer en todo el reinado. Es clave. Ostras, ahora tengo Es dudas, clave Fran, para a ver los si. nombramientos y todo. No, O no, es que sea, además es estamos. muy clave, muy importante lo que dice Fran, porque siempre hablamos de la reina Mariana como regente y luego parece que desaparece y no desaparece No, para nunca. nada, para nada, para nada. De hecho, yo creo que es incluso más. Tengo no lo he demostrado, pero tengo la certeza casi de que tiene más influencia en Carlos siendo reina madre que la que tuvo oficialmente siendo regente, porque el vínculo que tiene con su hijo es impresionante y chulísimo de estudiar, la verdad. Ostras, pues ahí ya, Fran, tenemos un tema para que vuelvas, porque aquí tenemos, con Alberto hicimos uno sobre Isabel Farnesio, que la llamamos ahí la mamá, por toda No, esa la influencia que mamá, tuvo. Y aquí exacto. tenemos otra, o sea, aquí Otra tenemos la mamá. mamá. Sí, impresionante. Yo creo que Pues son las eso es como. mamás más importantes de la historia de España, Sí, por y lo la de menos de la Isabel monarquía. II también, yo creo que Sí, fue también un personaje teta, María sí. Cristina. Ostras. Pues bueno, estamos con esos nombramientos, se forma esa la casa, como bien ha dicho Alberto. Entonces, aquí ya me imagino que empieza toda esa lucha por los poderes. En la corte empiezan esos enfrentamientos. Entonces, aquí me habéis dicho que es la corte de los 80, ¿no, Fran? Es la Sí, que nos vamos a efectivamente, meter ahora. efectivamente. ¿Por qué qué tiene de especial esta corte de los 80? Bueno, después de que se forma la Casa del Rey durante la regencia, Carlos, claro, hay un problema. Carlos va a cumplir 14 años, que es la edad que se establece en el testamento para que reine. Claro, antiguamente se decía, la historiografía tradicional, los historiadores decían, no, pero es que Carlos, con ese retraso mental que tenía, era imposible. No, no, es que era un crío, es que tenía 14 años. La educación, esto Alberto, tú has hablado alguna vez de ella, la educación que recibió, claro, tenía ¿cómo se llama este hombre? Del Manzano, Sí, Francisco Ramos del Manzano. Ramos del Manzano, este Se llama hombre, igual que que el era un alcalde, exalcalde de Madrid. eso es, que era un catedrático muy famoso, pero no se sabe si realmente a lo mejor es que no supo como catedrático en la pedagogía infantil transmitírsela, no está claro por qué. Lo importante es que Carlos, pues, era un niño que iba creciendo en esa corte, había problemas, estaba la regencia de su madre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando cumple 14 años, las facciones de la corte, que al final se mueven ahí, está, como ha dicho Alberto, el partido del rey, luego hay otros partidos, los que apoyan a la reina madre, empiezan a batallar entre ellos y lo utilizan. Es decir, porque el rey al final es el elemento que marca la diferencia, ¿no? Entonces, la adolescencia de Carlos yo creo que fue bastante dura en encuentro, porque. Bueno, esto ocurre cuando cumple 14 años, se proclama su mayoría de edad y una facción le dice a Carlos, oye, ¿por qué no te apoyas en el que verdaderamente te va a ayudar a gobernar, que es tu hermano, que es el hermano bastardo de Carlos, Juan José de Austria, que era otro de los grandes señores del momento, ¿no? El enemigo número uno de la reina madre? ¿Qué ocurre? Que Carlos, que es un crío al final, porque yo siempre lo he visto como un niño, ni, ese, eso del retraso no es verdad, no, no era una persona normal, ni, no, no se ha demostrado que tuviera un retraso en ningún momento. Se deja llevar por esa facción y llama a don Juan a la corte, que fue el, claro, aquí Mariana de Austria ni salió del cuarto ese día, decía que con dolores de cabeza, claro, la tía con un cabreo impresionante. ¿Qué ocurre? Que al final Mariana conseguirá utilizar esa influencia que tiene en Carlos para convencerle de que saque a don Juan de Madrid.
bueno, llorará, etcétera. Al final es su madre. Es la persona, realmente es la persona más importante en la vida de Carlos, creo yo, ¿eh? Incluso sí, casi por encima de María Luisa, ¿eh? Que fue también su gran amor. ¿Y qué ocurre? Que al final Carlos sacará a don Juan de Madrid, le pedirá que se vaya. Será el primer intento de conseguir el poder por parte de don Juan, pero finalmente lo conseguirá. Habrá una serie de conspiraciones y al final don Juan se hará con el poder una segunda vez. Se ocupará de que esta vez don Carlos no se vuelva a encontrar con su madre y la reina madre será desterrada de Madrid. Todo esto es lo que va configurando la corte de los 80, es decir, un rey que destierra a su propia madre de la corte, que para mí esto es clave porque marcará la actitud de Mariana a partir de entonces. Un rey que, esto yo lo digo en, si algún día sale un libro que estoy escribiendo, que el rey sufre un verdadero secuestro, es decir, es secuestrado por don Juan, que al principio sí que se ocupa de que su hermano pequeño aprenda de hecho mejora su letra, se nota un montón en la documentación, que se integre en los asuntos de Estado, pero realmente don Juan lo que quiere es el poder y necesita que Carlos esté distraído, esté ocupado. Entonces se va viendo cómo ese don Juan que se preocupa por su hermano, que quiere que sea un gran rey, poco a poco va dejando, como hicieron todos, porque Valenzuela también lo hizo, que no hemos hablado de él. No hemos hablado de él y es importante. Es muy importante, es otro de los favoritos de la reina madre. Al final el rey es un elemento de control, hay que tenerlo controlado. ¡Ostras! Mariana también necesitaba, en parte, tenerlo controlado, que en el momento que le hace su casa, lo está rodeando de nobles. Es decir, ella ve que la influencia que tienen esos nobles. Entonces, al final el rey es como, yo lo veo como que le ponen cuerdas y a ver quién tira más para hacerse con él, ¿sabes? Exacto. Entonces, esa es la corte que se configura, con un príncipe don Juan que secuestra a su hermano, digamos, simbólicamente, obviamente, uh-huh. y porque murió a los 2 años. Porque nadie sabe qué hubiera pasado. Bueno, seguramente, yo creo que Carlos se lo hubiera quitado de encima, porque los dos hermanos al final no conectaban. Estaba muy quemado. Don Juan, la verdad es que lleva el valimiento lo lleva mal, porque a los 2 años estaba quemado ya. O sea, muere, pero es que estaba ya muy quemado. Estaba, sí, exacto. Malísimo, porque además yo creo que don Juan, que había vivido... Había llegado a conocer a Olivares y había conocido muy mucho a Haro, pues sabía un poco, estaba obsesionado con el poder y con el control del rey y, o sea, realmente sí que podía llegar a tener unas hasta manías persecutorias y estaba obsesionado por conseguir algo que él consideraba que era suyo, entonces yo creo que llegó a estar esquizofrénico del poder incluso en estos momentos de su vida. Sí, realmente. Y no me gustaría, antes de que Fran pase a los 80, dejar de hablar de Valenzuela, porque es muy importante. Sí, sí. De Valenzuela también es además un ejemplo de cómo uno puede llegar a la corte. O sea, un don nadie, literalmente un don nadie, uno que era, bueno, un medio hidalgo de Ronda, que había nacido en Nápoles y se había casado con una dama de la reina Mariana de Austria, o sea, era nadie. Pues llega a Grande España, al valimiento, y bueno, poco a poco va ascendiendo porque le va transmitiendo informaciones a la reina que ya quiere estar enterada de los cotilleos. Entonces, lógicamente, porque la reina quiere controlar. Y Mariana de Austria, que es muy importante, además, también, ya hemos dicho que es una mujer increíble, pero es que se hace tradicionalmente también. Cuando Mariana de Austria llega al poder, es tonta, no sabe de nada, bueno, es mujer. La reina ya cuando ya es regente, ya algo sabía, porque Felipe IV ya poco a poco la había ido metiendo en ciertas juntas, en ciertas cosas. No llega allí y no sabe nada. O sea, ya algo sabe y sabe bastante y se desenvuelve muy bien en todos los asuntos. Y de hecho, es ella la que teje toda la red diplomática de ofensiva contra Luis XIV que se mantendrá a lo largo de los años. O sea, ella es la que teje todo este tema. Esto lo ha estudiado también muy bien Silvia Mitchell. O sea, esta red de alianza con las Provincias Unidas, con Inglaterra, con Suecia, con el Imperio, su hermano que le pondrá la zancadilla mil veces. Leopoldo I es menos de fiar casi que Luis XIV. Pero, y de hecho le tiene que dar la mano de su hija, que eso, bueno, pues para ella es un suplicio, porque la verdad es que la niña de las meninas, Margarita María. Pero bueno, ella consigue, poco a poco, como vemos, como la cercanía a la persona real te hace ascender. Entonces, este don nadie, poco a poco va ascendiendo, logra el puesto de introductor de embajadores, ¿no? Introductor de embajadores, pues digamos que era el que pasaba pues, a los embajadores al rey. Y esto te da poder, porque te dice, ahora pasas tú, ahora pasa el otro, vas a estar... Todo esto
es importante. Igual que el sumiller de corps. El sumiller de corps, cuando alguien tenía que pasar a la cámara, decía, no, vas a pasar tú, el otro no, ahora te tengo esperando 5 horas fuera de la cámara. Y, o sea, esas cosas son muy importantes en estos momentos. Entonces, este Valenzuela, pues, poco a poco se va acercando al rey, se va acercando a través de la reina, y llega un momento en una cacería, pues, que el rey, pues, tiene mala puntería y le dispara en un pie, creo que es, y pues, bueno, le dice, cúbrete, que es como se nombraba a un grande de España. Entonces, todos allí, pues, se quedan con el culo torcido, porque de repente un don nadie es grande de España. Entonces, claro, el resto de grandes, los grandes, muy grandes, Medina Celi, pues los que hemos estado hablando, Infantado, o sea, es decir, gente que eran, llevaban siglos siendo no grandes, porque la grandeza de España se establece con Carlos, pero son las grandes familias castellanas, los Mendoza, los de la Cerda, los Enríquez, etcétera, y de repente este señor, que había sido también nombrado marqués de Villasierra, ahora es grande España, y claro, los grandes hacen una huelga también, que esto es importante, hacen cuando, en la capilla, cuando van a, es el santo de Carlos, no sé si es el santo del cumpleaños ahora mismo, creo que es el santo, San Carlos Borromeo, pues se hacía una fiesta, digamos, había una celebración religiosa, sacudía a todo el mundo a la capilla, pues deciden no ir, le hacen el feo al rey. Entonces, esto es muy grave, pues para demostrar que no están de acuerdo con que se haya alzado al poder a esta gente. Y ahí se hace un famoso manifiesto, los ciertos grandes firman un manifiesto contra Valenzuela, que no todos, porque por ejemplo Medina Celi, que es muy listo, no lo firma. Lo firman un poco. Oropesa me parece que tampoco. Al final los que triunfarían en los 80 no lo firmaron. Exacto, no lo firmaron porque eso al final era una bravuconada que luego yo creo que se mantuvieron un poco en así. Entonces, bueno, al final Valenzuela pues acaba cayendo cuando llega. Bueno, la reina intenta aplacar un poco los ánimos, lo manda. Se supone que lo va a mandar de embajador a Venecia, pero al final acaba de general de las costas de Granada y está unos meses allí en la Alhambra viviendo, no la aguanta nadie. Se vuelve a la corte otra vez y ya don Juan da el golpe definitivo, le capturan en el Escorial y le mandan a Filipinas. Pero es que en los años 80 aún se pensaba, había miedo de que Valenzuela volviese. De hecho, Valenzuela lo mata a un caballo porque al final se le libere, de Filipinas va a México, y en México está gobernando el conde de Galve, que era el hermano de Infantado, y este señor había estado con Valenzuela, porque Valenzuela, una de sus virtudes es que organizaba obras de teatro. Entonces, claro, esto daba también mucho, esto también es importante, lo organizaba digamos, los saraos en la corte. Entonces, este conde de Galve había sido amigo suyo en esa época, entonces la gente tenía miedo de que Valenzuela pudiese volver otra vez a la corte, pero le mata de una coz un caballo, pero ya se estaba hablando en los 80, corrígeme, Frank, que este señor va a volver. No, que una cosa importante de todas las cortes, que Alberto no lo ha mencionado directamente, pero es importante, son los rumores. Los rumores, o sea, es impresionante el poder que tienen los rumores en la corte. Es decir, en los 80, por ejemplo, cuando, claro, hay que tener en cuenta, que esto ahora lo hablaremos un poco, la corte de los 80 no tiene nada que ver en parte con la corte de los 70, porque ya tenemos a un Carlos II que es mayor de edad, ahora ya lo es decir, él inaugura su reinado, aunque lo inauguró en el 75 con esos 14 años, ahora ya es mayor de edad por sí mismo, tiene la capacidad para reinar por sí mismo, se casa, llega una reina consorte, perdona a su madre y hay una reina madre, con lo cual se forma una familia real que no se ha visto en siglos en la monarquía hispánica. ¿Qué ocurre? Que todos los nobles de la corte empezarán a ver qué me interesa más, estar con el rey, hombre, obviamente lo ideal era estar con el rey, pero cuando no, pues jugaban a la corte de la reina, la corte de la reina madre, y eso genera una cantidad de rumores impresionante, pero de todo tipo. Y eso afectaba mucho a los miembros de la familia real. O sea, aquí ya los cotilleos tienen poder político, por así decirlo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, María Luisa de Orleans, la primera esposa, ella tenía una misión muy concreta, que era quedarse embarazada. Conforme va retrasándose ese embarazo, empiezan a escucharse rumores de que Carlos la va a repudiar, se va a casar con la infanta de Portugal, que se va a casar con una princesa del imperio, al final, y es mentira todo, pero son formas de, incluso a Mariana de Austria se llega a decir que la van a mandar a Flandes, que la van a mandar como gobernadora, siguiendo ese gobierno femenino que existe en Flandes, que la van a mandar allí, es mentira todo, pero claro, eso es una forma de dañar a esos personajes también. Exacto. Ostras.
Mira, acá hay una pregunta que yo creo que viene a cuento, porque ya estamos con ese Carlos mayor de edad que nos hace Efraín. Si hubo algún caso, episodio documentado en el que Carlos haya ejercido el poder de manera independiente y haya impuesto su autoridad a su círculo, demostrándonos ser un mero títere. Bueno, pues yo, si quieres, Alberto, contesto a... mira, hay una cosa muy clara y es el tema de los válidos. Carlos, bueno, Mariana de Austria cuando era regente tenía esa herencia ya. Es decir, toda Europa sabía lo que era un válido porque Inglaterra tuvo cada una con sus características, ¿vale? Francia tuvo a los cardenales, a Richelieu, a Mazarino. En Inglaterra el duque de Buckingham estaba por allí. Es decir, esas figuras existían y eran parte del juego. Se está luchando para cambiar esa idea de que el válido tenía todo el poder y el rey solo dormía. Eso se está luchando y poco a poco aún cuesta, pero ¿qué ocurre? Cuando Carlos ya es mayor de edad, en el 79, cuando Don Juan muere, él tiene la oportunidad perfecta. Es decir, y todo el mundo le está pidiendo que por favor reine él solo. Los predicadores reales en la capilla lanzan sermones diciendo que por favor, que Carlos tiene que reinar porque es su deber, es su naturaleza. Tiene una figura muy importante, que esto Alberto, si quieres luego lo comentas tú, que es la del secretario del despacho, que es una figura clave y era el que, bueno, es un personaje que institucionalizado totalmente, y el secretario del despacho, que es el que también tiene contacto con el rey, que le entrega los documentos para que los firme, etcétera, es el que se intentará ocupar de que no haya un válido, porque es una forma de decir, no, no, aquí el poder lo tiene el rey y yo le ayudo, ¿no? Entonces, yo por eso creo que Carlos tuvo una época que fue desde septiembre del 77 a febrero, que es cuando aparece Medinaceli, en la que parece, apunta que sí, que está reinando por sí mismo. Pero Carlos, yo como lo veo, Carlos nunca, no había aprendido a gobernar en solitario. Siempre había tenido a personas más poderosas o más influyentes que él. Su madre, su hermano bastardo, que era, debía ser un tío imponente, aunque es verdad que físicamente, bueno, no tanto, pero debía ser un tío que para un chaval de 14 años, y al final yo creo que nadie realmente le enseñó a reinar por sí mismo y se apoyó en un válido, en este caso Medinaceli, pero hay que tener en cuenta que no es nada excepcional, que es parte del juego que está haciendo toda Europa, aunque le pedían que por favor reinara en solitario. Entonces, hubo periodos, sí que hubo, pero... Yo lo que veo es que se solía cansar. Los embajadores dicen que no se aplicaba tanto como le estaban pidiendo, porque al final él no era un político profesional. Es decir, la política le llega por derecho, porque es rey. Entonces, no, no le, bueno, le pedían, pero claro, nosotros no le podemos pedir al final. Es una persona. Es decir, ya Él, por ejemplo, yo creo que eso es personas. correcto. Esa una de las cosas, nunca se acusa a Carlos de que sea retrasado mental ni que tenga ninguna tara ni nada. Lo que se le acusa es, pues eso, de que se aburre, de que se cansa y de que a veces es un poco vago con estos temas. Esto está claro. Y lo que está diciendo Fran es fundamental. Tiene dos figuras a comienzo de su vida que es que son monstruosas, que es su madre y Don Juan. O sea, Don Juan era un tío que estaba metido en el ajo desde el año 43, pero en todos los ajos, o sea, en todo, o sea, en todo lo gordo que pasó en la monarquía estaba Don Juan. Entonces, claro, esa figura imponía muchísimo y era una persona de prestigio. Yo creo que él sí que impone su voluntad en los temas dinásticos, que son temas personales, porque, pues, por ejemplo, en el año 98, cuando se hace este tratado de reparto y llega a la corte, que se ha hecho el tratado de reparto a la monarquía entre Guillermo III y Luis XIV, él automáticamente, ya había un testamento antes, pero él dice, no, mi sucesor es José Fernando de Baviera y punto, aquí no decide nadie, o sea, el que decido soy yo, o sea, esta es mi monarquía y este es mi sobrino y mi sobrino va a gobernar. Fin. Y en el año, y en el 700, es verdad que cuando hay un debate en el Consejo de Estado en octubre del año 1700, bastante airado, que sí es verdad que está Portocarrero, pero yo no sé hasta qué punto, que este es otro tema que podemos hablar después. Portocarrero, o sea, al final Portocarrero estaba en el partido ganador. El partido ganador era lo que quería el rey. El rey quería que gobernase Felipe de Anjou, pues porque había muerto su sobrino y quería que estuviese el otro sobrino, que era Felipe de Anjou, que esto a la gente no le entra en la cabeza, porque no, un francés, él no está. Sí, también pensabas en esto, pero que al final era su familia y su familia más cercana era este señor, porque este señor era el nieto de su hermana. Él tenía dos hermanas, María Teresa y Margarita María. Cuando muere el primero, se lo da al segundo, y esto él lo tiene clarísimo. Y es verdad que en el primer testamento, que aquí también se ve un poco la influencia de su madre,
en el año 96, digamos que cuando muere o muriendo en el lecho de muerte en mayo, pues le dice, oye, que el que tiene que gobernar es mi nieto, que es José Fernando, que de hecho ella ya había impuesto al padre del niño los Países Bajos, que esto es otro tema que luego veremos también, las luchas entre la reina madre y la reina reinante, que es como se le suele llamar, o la reina joven, creo que también he leído en muchas ocasiones. Entonces yo creo que él, en temas así, digamos, más personales, bueno, luego creo que fuiste, Fran, tú que comentaste, ¿no? Un día que, yo que sé, había con María Luisa, pues se había manchado la mesa, entonces le puso de patitas en la calle a uno de los que estaba allí. Bueno, en fin, que para ciertos temas más personales o más dinásticos el rey se imponía. En los temas políticos, pues lo que está diciendo él, es que él estaba allí porque era el rey, le había tocado. Si es que el puesto del rey no es un puesto agradecido. Yo, de hecho, creo que no, ninguno de sus favoritos llegó a dominarle. Es decir, a nivel de dominación total, yo, por ejemplo, Carlos tenía como cambios de humor y yo, por ejemplo, a Medinaceli le pegaba unas broncas impresionantes. Eso lo he hablado mucho con Juan, que ha estudiado, sí. y son súper... Es gracioso porque al final te das cuenta que te pintan a Carlos como sometido a sus favoritos y no es verdad. Al final, el favorito sabía quién era el que mandaba al final. Tenía mucho carácter. Sí. Tenía, de hecho, con María Luisa también tuvieron peleas muy fuertes. Y con la Neuburgo también. Con la Neuburgo llegaron a estarse un montón de tiempo sin verse. O sea, porque a María Luisa... Este es otro tema, el tema del amor. María Luisa estaba embobado. Sabía jugar. Ella sabía jugar muy bien, es verdad. Claro, María Luisa sabía jugar muy bien. Pero con la Neuburgo, cuando llega, él ya es mayor. La Neuburgo pues se ha casado porque se tiene que casar y tal. Pero luego también es muy distinto cómo trata a las figuras, porque a Medinaceli es verdad que le trata muy mal, pero a Lopesa, por ejemplo, le trata muy bien. La carta cuando le despide es una carta, pero parece que está llorando, le está diciendo, de verdad que lo siento tener que echarte, cuando el motín del año 99 dice, yo te y ten por seguro que tendré, bueno, cuidaré de ti y de tu familia y que cuando pueda volverás a mi servicio, porque luego se murió, pero vamos, que si no, Oropesa hubiese vuelto, si volvió tres veces. Sí. Cae en el 91, vuelve en el 96, se vuelve a ir, vuelve en el 98 y hubiese vuelto otra vez. Yo creo que es también la figura más confianza políticamente que tuvo, pero bueno, eso es un tema que también estás por estudiar, porque es que Oropesa es otro, a pesar de... Otro grande, sí, otro personaje. Muy desconocido. Bueno, por ir avanzando un poco, porque ya tenemos muchas cosas que queremos hablar más adelante, vamos a avanzar un poco. Acá hay un nombre que salió mucho, que es el duque de Medinaceli, que parece que Carlos también le echaba la bronca. ¿Quién es este duque de Medinaceli? Un poco, para ubicarnos quién es, qué es lo que hizo, cómo llegó a la corte, qué poder tenía en la corte. Bueno, este no es que había llegado a la corte, es que esta gente estaba en la corte de siempre. Medinaceli es... El apellido es de la Cerda. Los infantes de la Cerda son los hijos de Alfonso X, el sabio. O sea, esta gente estaban allí antes de que llegasen los austrias. O sea, eran hijos, descendían de reyes. Y lo importante es que los de la Cerda, los grandes con el rey se trataban de primos, porque la mayoría de ellos descendían de reyes. O sea, y los de la Cerda, por supuesto, descendían de Alfonso X, el sabio. Luego, los que se apellidaban Aragón, ¿por qué se apellidaban Aragón? Porque descendían de los reyes de Aragón, y así otros tantos. Es decir, que al final toda esta grandeza de España, hay momentos que se dice, ¿no? Por ejemplo, con Oropesa, que quiere el trono para él, ¿no? Porque Oropesa pues, también tenía sangre real por parte de los Braganza. Y los portugueses y tal, exacto. Etcétera, etcétera. Pero bueno, esto también eran rumores al final para desacreditar a esta gente. Entonces, Medinaceli, pues digamos que era gente que siempre habría estado allí. Al final, estos son grandes de primera hora. Es decir, cuando se crea la grandeza en tiempos del emperador Carlos, sus antepasados ya estaban ahí. Los duques de Medinaceli, los duques de Béjar, en fin, los duques del Infantado, toda esta gente, los condes de Benavente, todos estos están allí desde siempre. Entonces digamos que son gente que habían estado en la corte y tienen, como todas las familias, tienen altibajos. Entonces Medinaceli, pues digamos que había llegado allí porque su familia era una familia, pues lógicamente que siempre había tenido un poder y... Es el grande más rico del momento. Es que para mí Medinaceli no tiene nada que envidiarles ni a Lerma ni al conde Duque. Es decir, él tiene todo para convertirse en un válido. Es decir, tiene el linaje. De hecho, a Valenzuela lo que le fallaba era sobre todo el linaje, porque tenía mucha proyección política y la verdad que yo no encuentro que lo hiciera tan mal, pero bueno, eso ya es otro tema. Esperaremos el libro de Antonio a ver qué tal. Exacto, y en ese libro que llevamos esperando tanto tiempo, efectivamente. Entonces, Medinaceli lo tenía todo, tenía el linaje, tenía la riqueza, los contactos,
ocupaba el cargo palatino que era clave en el valimiento, como ha dicho Alberto, que era el tema de sumiller de corps. ¿Qué ocurre? Pues yo creo, por un lado, sí que llegó a tener mucha influencia en Carlos. Es decir, Carlos, como ha dicho Alberto, pues le quería, porque, o sea, le tenía aprecio porque lo conocía desde pequeño. Al final, Medinaceli había estado desde que era pequeño. Entonces, no sé si podemos llamarle válido. Le llamaban válido en la documentación de la época. Aparece el término válido. Claro, nosotros lo estamos analizando desde el presente, es decir, desde todo lo que ha pasado. Pero en aquella época la idea de válido seguía todavía. ¿Que el cargo no era igual? Puede ser. Pero llegó a ser, pues eso, como primer... le llamaban también el duque primer ministro y fue uno de los hombres más importantes de los 80. Durante los cinco... él fue el que manejó mucho la política. Estaba, obviamente, la reina madre y María Luisa. Pero él hizo una gran labor. De hecho, está pendiente un estudio sobre él que nos lo va a traer Juan Sánchez cuando defienda su tesis doctoral, que es que analice a Medinaceli en su justa medida, porque también ha sido muy criticado este hombre. Sí, y además este Medinaceli, aparte de... Bueno, pues Medinaceli es conocido porque se empezó, digamos... bueno, ya lo empezó Don Juan, pero con él es cuando empieza de verdad pues todo lo que son las reformas fiscales y monetarias que luego, digamos, completará Oropesa con la reforma de la moneda del año 86, la reducción de los impuestos, los millones, etcétera, etcétera. Pero, bueno, al final también él es una persona... Llega a ser... Él es nombrado primer ministro, que es la primera vez que se nombra un primer ministro, en febrero del 80, creo que es, no es exactamente la fecha, pero es febrero del 80, y es la primera vez que de verdad se dice, se institucionaliza el cargo, se le nombra primer ministro, es decir, tienes un cargo, tu cargo es primer ministro, este es tu cargo, ¿no? Porque válido no era un cargo, era una cosa, pues ya está, soy el amigo del rey, el favorito, etcétera. Y Medinaceli, como vendrán luego posteriormente, él tendrá mucha influencia porque consiguiera, el otro día lo vimos, ¿no? El tema de los Países Bajos, pues imponer lo que él quería a un gobernador de los Países Bajos. Él colocó a su hermano, a Tomás de la Cerda, de virrey de Nueva España, quiero decir, que era uno de los grandes virreinatos porque es donde uno se podía hacer rico de verdad. Entonces, como ya no eran ricos suficientemente los de la Cerda, pues los mandaron para allá para hacerse más rico todavía. Y esto se irá viendo, ¿eh? Es decir, pero el propio infantado, digamos, que estaba que hemos dicho que era el sumiller de corps, el duque del infantado, también colocará a su hermano de virrey de la Nueva España, que al final todas estas personas tienen influencia para colocar a la gente en sus cargos. Entonces, es lo que dice él, es difícil hablar de valimiento en esta época porque hay varias personas por allí que tienen poder. Es decir, que no Medinaceli tiene muchísimo poder, pero hay otros que también tienen poder. Es verdad que a lo mejor en los tiempos de Olivares y de Lerma, yo creo que realmente ellos tienen un poder más fuerte en el sentido de que realmente es una figura que consiguen... O sea, Olivares, por lo menos en un primer momento, yo creo que sí que tiene un poder realmente omnímodo. En estos tiempos hay más gente. También es que el problema de las facciones, que las facciones en la época de Carlos II es una locura localizar a todo el mundo, porque las facciones se mueven, es decir, hay un movimiento de facciones en los años 80, bueno, y los 90 también, impresionante. A lo mejor en el reinado de Felipe IV había como más estabilidad, aunque hubiera movimientos, pero en el reinado de Carlos II es una locura, o sea, no puede, de hecho es difícil definir a una facción, hay unos movimientos impresionantes de hoy voy contigo, mañana voy con este, etcétera. Ostras, es que esto ya me choca porque acá estamos diciendo que a Medinaceli lo ponen como primer ministro, un cargo ya institucionalizado, en teoría por mucho momento de las facciones, y bueno, este hombre es que tiene un cargo ya. Está bien que el rey lo puede destituir, pero entonces me sorprende que alguien a un cargo institucional le pueda hacer contrapeso. Hay mucho. Eso es lo que me choca. Pues, o sea, Medinaceli además tiene la suerte de que tiene dos cosas. Tiene un cargo institucional y tiene un cargo palatino, porque es el sumiller de corps. Entonces, esto a él le da mucho, mucho poder, lógicamente. Pero, estamos hablando, ahí está, por ejemplo, el presidente de Castilla. Desde el año 84, el presidente de Castilla se lo pesa, que le hace la cama a Medinaceli. Aunque llevaba mucho tiempo, le hace la cama. Y el presidente de Castilla es el cargo político más importante del reino, presuntamente. ¿Y qué pasa? Luego hay otras figuras. Está el arzobispo de Toledo, tiene mucho poder, por decirlo, que es Portocarrero, que Portocarrero es otro que, aunque Fran nos diga que es un mafioso, probablemente lo sea, pero Portocarrero de tonto no tenía ni un pelo, porque también nos han pintado Portocarrero que era... Portocarrero había estado viviendo 10 años en Italia, desde el año
desde el año 69 hasta el año 78 está en Roma, y entre medias de ese tiempo él va a Sicilia cuando se produce la revuelta de Mesina. Él está allí de virrey, o sea que este señor ha estado en la corte de Roma, que es del puterío máximo de todas las cortes. La Roma es la más puta, o sea, pero es donde uno aprende a ser cortesano, en Roma, en la corte del Papa. Y luego tenemos allí a Mesina, a Sicilia, cuando hay un marrón enorme. O sea, este señor no es que llegaba allí de repente y no sabía nada. Llevaba 10 años en Italia y sabía mucho y había estado en contacto con mucha gente. Y luego él, cuando vuelve, monta el sínodo, bueno, él hace una visita de todo el arzobispado de Toledo, monta el sínodo diocesano del año 82. Digamos que él es una persona que ya a partir de los años 80 empieza a tener mucha influencia. Tenemos a la reina madre y tenemos al secretario del despacho. El secretario del despacho universal es una figura que ya había nacido antes, pero que con Carlos II alcanza un poder bastante importante. Y además, en esta época, es que el secretario es Manuel de Lira. O sea, que Manuel de Lira era uno de los tíos más impresionantes de toda la monarquía. Este señor, Manuel de Lira, era un señor que había estado de embajador en Polonia, luego había estado de embajador, estuvo en Hamburgo, luego fue a La Haya, que era otra de los principales, La Haya es donde se movía todo en aquel momento. Entonces este señor tenía una experiencia impresionante y se le nombra el secretario del despacho universal. El secretario del despacho universal era el que le pasaba los despachos de los consejos al rey. Entonces decía, ahora te voy a leer esto o te voy a leer esto. Entonces, según lo que te lea antes o después o voy retrasando, esto te da un poder. Esto es el despacho a boca y la etcétera. Que esto luego se perfeccionará cuando llega la dinastía de Borbón, porque ahí es cuando se establece las distintas secretarías, etcétera, etcétera. Pero esta persona tenía el poder de filtrar al rey lo que quería contar en ese momento. Entonces, esto no es moco de pavo, sobre todo cuando las personas son personas de un poder político, digamos, de una experiencia tan importante como es don Manuel de Lira. Y yo creo que no se puede entender a Medinaceli sin el gran desvelo de Medinaceli, creo yo, uno de los grandes fue María Luisa de Orleans. Y claro, eso te lo dejaba a ti porque es tu tema. La reina consorte fue el gran problema que Medinaceli no supo controlar durante sus 5 años de ministerio. Y fue un problema muy serio para él, ¿eh? Fue bastante complicado. No nos dejes así. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, María Luisa llega en el 79, es un matrimonio que se organiza. Bueno, es el matrimonio que sella la paz entre Francia y España en la paz de Nimega. Y esta chica, pues es una chica de 17 años, la edad que tiene Carlos. Dicen, bueno, ni un solo cuadro que yo haya visto en España creo que la ha reflejado como era de verdad. Porque realmente dicen que era muy guapa, que sabía sacarse partido, estuvo en la corte de Luis XIV, con lo cual el tío Luis sabía marcar muy bien la escenografía, etcétera. Entonces ella aprende muy bien eso. Y cuando llega a España, pues es una chica, una princesa que no tiene experiencia política, que tiene a su tío Luis detrás, que tener a Luis XIV de vecino, tío, padre o lo que fuera, debía ser para mí horroroso, porque era todo lo peor que te puedas imaginar. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a la corte ocurre algo que no es usual, que es que el rey está enamorado, pero cuando yo digo que está enamorado es que todos los embajadores lo dicen, que es que bebe los vientos por su esposa, que duerme con ella, que rompe la etiqueta de su padre, Felipe IV, para comer y cenar con su esposa, cosa que a Medinaceli no le hace ni pizca de gracia, porque al final son momentos de intimidad, de poder hablar, María Luisa los utilizará también para hacerle peticiones, etcétera. ¿Qué ocurre? Que María Luisa empezará a chocar con Medinaceli, pero por tonterías, sobre todo por asuntos domésticos al principio, y se empezarán a generar un antagonismo entre María Luisa y Medinaceli. Y Medinaceli, como buen favorito, válido, lo que tú quieras, la intentará limitar. Por ejemplo, él y el confesor real convencerán a Carlos de que tiene que restituir la etiqueta, que no puede ser eso de que come y cene con su esposa, que los reyes tienen que hacer vida separada. Claro, es una forma de alejar a la consorte. Y luego, aparte, expulsará a parte de su servicio francés, no a los más íntimos, porque eso sí que no los pudo tocar hasta el final, hasta que ya la liaron tan parda que los tuvieron que expulsar de palacio. Pero parte del servicio francés se irá a Francia y habrá problemas bastante serios entre María Luisa y Medinaceli. ¡Ostras! Y bueno, ya por seguir avanzando, porque bueno, tenemos que ya llevamos casi una hora y nos queda todavía el conde de Oropesa,
Entiendo que es tras la caída de Minas Tirith, imagino que viene este hombre. Entonces, la caída de Minas Tirith, pues tenemos un tipo que era poderoso, tenía ese cargo palatino y el cargo de primer ministro, pero se enfrentaba a grandes poderes también. ¿Cómo cae Medina Celi? Bueno, el otro día lo estuvimos... Bueno, cae, una de las consecuencias es el tema de Luxemburgo, lo estuvimos viendo el otro día. El tema de Luxemburgo hace mucho daño. El Luxemburgo cae en el año 84 y es un desastre, porque Luxemburgo pues era una plaza que estaba entre el Imperio y los Países Bajos y Francia. O sea, era una cuña fundamental. Y eso, sumado a un montón de cosas más, pues hace... Es verdad que él ya había sufrido, si no me equivoco, unos cuantos meses antes una apoplejía que la había dejado un poco ya... A ver, aparte de que toda esta gente, estamos en la época de los pesos pesados, nunca mejor dicho, era gente que era obesos, no, lo siguiente. O sea, es que yo siempre lo digo, en esta época eran todos gordos, o sea, Medina Celi, Alejandro Farnesio, en fin, el duque del Infantado, o sea, los ves todos en los retratos... Pues claro, esta gente, ahora que hablamos de Carlos II, pues todos tenían la gota, tenían problemas cardiovasculares, apoplejías, de todo. Gente, no se podían ni subir al caballo. O sea, es una cosa. El marqués de los Vélez había mucho cachondea y las cartas del duque de Montalto con Pedro Ronquillo se cachondea porque era su primo, creo que era. Y le dice que le tenían que empujar entre cinco para subirle al caballo. Si es que estaban todos. Es por, y hace coñas. De sí, sí. Hace coña. Bueno, las cartas son impresionantes. Uno de los mejores es Manuel de Lira. Manuel de Lira, entre agujero del culo, hijo de puta, gilipollas, llama de todo a toda la gente. Una cosa impresionante. Que la gente estas cosas no lo sabe, pero este lenguaje ya existía entonces. Llaman de todo. Y... Sí, claro, esta época uno se imagina más fina, más barroca, decir, bueno, era más elaborado. Mira Quevedo, o sea, Quevedo es bueno, el ejemplo máximo. Bueno, pero se le perdona. Lo que he visto de Medina Celi, por ejemplo, es que él tuvo, como ha dicho Alberto, cuando cae Luxemburgo, hay una primera tentativa de que Medina Celi ve que se cae ya todo. Y entonces, precisamente la mujer de Medina Celi, la duquesa, hablará con la única que puede ayudarle, que es, bueno, la única, una de las pocas que realmente puede convencer a Carlos, que es María Luisa. ¿Qué ocurre? Que hablarán con el servicio íntimo de María Luisa, la nodriza francesa que estaba en la corte, y le dirán que, por favor, convenzan a la reina de que Medina Celi no puede caer. ¿Por qué? Porque todos esos personajes le deben mucho a Medina Celi. Medina Celi los ha mantenido ahí a todo ese servicio francés. Entonces, no caerá Medina Celi. María Luisa, claro, yo leía la documentación y digo, es que hay algo que yo no estoy entendiendo. Porque María Luisa, que supuestamente lo odia, es la que lo mantiene en el cargo. Pues efectivamente, porque María Luisa al final tiene ese círculo íntimo, se deja llevar por ellos y al final lo mantiene. Pero bueno, esto dura nada, dura pues al año siguiente finalmente es cuando ya cae Carlos. Y la reina madre también al final, que al principio la apoyaba, la reina madre también le dice, hay que darle boleto. Efectivamente. Ya no aguanta más. Y entonces, digamos que ya esa sucesión se venía fraguando porque Oropesa cuando en el año 84 se le nombra presidente de Castilla, pues digamos, Oropesa ya sabemos que era gentil hombre de la cámara, por lo tanto estaba con el rey ya desde hace mucho tiempo, o sea, llevaba ya muchos años en la corte al lado del rey. Entonces el rey sabía perfectamente quién era este señor. Este señor no es que aparece allí de la nada, es que nunca se había ido. Entonces ya este ya, que parece ser que era una persona bastante capaz, bastante inteligente, o así dicen los embajadores, que era una de las personas, de las cabezas más brillantes que había en aquel momento, Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, y Portugal, este señor, pues bueno, el conde Oropesa era por parte, bueno, tenía sangre portuguesa, por eso el Portugal, porque él descendía del infante Duarte de Braganza. Entonces, él tiene muy buenas relaciones con la corte de Lisboa, son sus primos, y de hecho hay una carta cuando muere su padre que le pide permiso a Mariana de Austria para escribirle a Pedro II de Portugal y a la reina de Inglaterra, que es Catalina de Braganza, para decirles que ha muerto mi padre, tal, etcétera, etcétera. Pide permiso porque las tensiones con la corte de Portugal pues ya se conocen. Entonces, Oropesa, pues digamos que Oropesa nunca es nombrado primer ministro, porque de hecho por ahí hay unas cartas que dicen Oropesa ni es válido ni es ministro y sin ser nada lo es todo. Algo así dice unos pasquines que giran por ahí. Entonces, bueno, este señor al final, él tiene también su propia red de poder, lógicamente. Y él es verdad que está también muy interesado. A él le hubiese gustado mucho que Carlos II se hubiese casado con la infanta de Portugal, con María Isabel, porque al fin y al cabo... De hecho, la segunda esposa no se lo va a perdonar jamás, jamás. Exacto, no se lo va a perdonar. Y de hecho, Mariana de Neuburgo hace una Isabel de Farnesio prácticamente. Cuando llega, se lo quita encima a Oropesa.
porque él quería casarla con la de Portugal, con la infanta de Portugal, y esto, bueno, esto era una ensoñación para luego reunirse de nuevo los reinos hispánicos, Portugal con España, por con herederos que tuviesen, y bueno, hubiese sido todo chachi piruli, la verdad. Pero bueno, por desgracia no pasa, o por suerte, no sabemos. Entonces digamos que Oropesa, bueno, el Oropesa se va a apoyar, porque Oropesa en un primer momento, él intenta nombrar a un secretario del despacho que sea de su agrado, pero no, por ahí está Lira, y Lira, a pesar de todo, bueno, al final no le quedan otras que colaborar. Digamos que se forma una especie de triunvirato, porque siempre se habla de Oropesa, pero está Manuel de Lira, está Oropesa y está el Marqués de los Vélez, que es su primo, que es otro de los pesos pesados de esta época, que había sido virrey de Nápoles y le nombra el responsable de la hacienda, porque él ve que aquí hay que hacer algo con el tema hacendístico, un tema de reducción. Además, él empieza a caer mal porque quiere reducir cargos palatinos, reduce sueldos, aumenta horas de trabajo, digamos que hace cosas que a los funcionarios de aquella época no le gustan, porque les obliga a trabajar muchas horas y cobrar menos. Entonces esto no gusta. Y además empieza, él lo que busca es un poco, además, ahora que está muy de moda este debate de bajar impuestos o subir impuestos, él aboga por bajar impuestos, porque él dice, bueno, pues que si se bajan impuestos o si se racionalizan los impuestos, se recauda más. Porque en aquella época, digamos que los impuestos, no estamos en un Estado-nación o ya el Estado borbónico, donde un poco la recaudación, aquí está un poco, se deja en manos de recaudadores, digamos que, en fin, hay un poco de caos que él intenta solucionar. Y luego él lo que intenta solucionar es el tema de la moneda, porque el tema de la moneda desde los tiempos de Felipe IV era un desastre. Con la moneda de Bellón, digamos que aquello no había cómo meterle mano. Entonces él está la pragmática del año 86, cuando se crea la plata nueva, que son estas monedas, las Marías, que son unas monedas muy bonitas, por cierto, que tienen en el monograma de María, en el reverso, etcétera, etcétera. Entonces él lo que intenta es que, pues esto, meter plata en el mercado para un poco reactivar la economía y reactivar también el comercio internacional. Entonces digamos que, además, él en esta época, él es una persona que tiene contactos con muchísima gente, porque Oropesa, esa parte portuguesa también, yo, un personaje que comentaba yo el otro día en Twitter, ¿no? Este Manuel Belmonte, que es este sefardí que está en Ámsterdam, este señor que es otro personaje para hacer una película, pues ya sabemos que la monarquía española era terrorífica y los judíos se quemaban en la hoguera, pero había algunos judíos que ocupaban cargos importantes. Por ejemplo, Manuel Belmonte, pues fue el agente de España, las Provincias Unidas, y el residente en Ámsterdam. Sabemos que las Provincias Unidas, aunque siempre hablamos, era un popurrí, por ahí estaba el almirantazgo de Ámsterdam, estaban las provincias, cada provincia tenía sus propios estados, bueno, en fin, era un tema bastante complejo. Entonces hay una correspondencia enorme de Oropesa con Manuel Belmonte, porque ahí se negocia, por ejemplo, todo el asiento de negros y otras muchas cosas. Y además, el propio Manuel Belmonte, como está en el norte y tiene toda su red de informantes judíos en Hamburgo, en fin, en la Hansa, etcétera, etcétera, le va informando del viaje de la Neoburgo hacia España, que es un viaje también de película, porque se tira meses hasta que llega hasta España. Y este Manuel Belmonte le va escribiendo a Oropesa, y Oropesa está enterado al día de por dónde va pasando la reina. Entonces, es muy interesante también la red de contactos que tiene, y también gracias pues a Portugal, porque el tema de los esclavos, que es un tema muy importante, a pesar de lo polémico que es, pues se movía básicamente entre las Provincias Unidas y Portugal, son los que manejaban un poco el cotarro en esta época, porque estaban ahí. Entonces, todos estos temas se ve que él está enterado, entonces se ve que es un político capaz y que toca muchos temas, y luego pues él se mete mucho en el tema también de la sucesión y el tema del matrimonio cuando muere María Luisa. Yo quería decir que de Oropesa, yo creo que es un personaje que merece todavía un estudio. Es como Medina Celi, que ahora se están haciendo muchas cosas. Y yo sí creo que Oropesa quería que Carlos reinara. Cuando yo lo veo, sobre todo en los años 80, cuando cae Medina Celi y Oropesa está ahí, o sea, él involucra mucho a Carlos y le hace que vaya a las sesiones del Consejo, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues lo que pasa, que al final Carlos, pues eso, entre los reales sitios, con María Luisa, que María Luisa coge una fuerza impresionante cuando desaparece Medina Celi después de un incidente que tiene con unos supuestos brebajes abortivos, que eso luego si quieres lo comento como anécdota. Después de todo un escándalo que se desata en Palacio, María Luisa vuelve a coger fuerza y Oropesa será el hombre fuerte de la monarquía. ¿Qué ocurre? Que nunca se proclamará válido, o ni se proclamará, él siempre se mantendrá en un segundo puesto. Esto le funcionó muy bien al principio,
pero en los 90 con Mariana de Neuburgo, con toda esta nueva corte, ya sí que nadie se engañará y se lo querrán quitar de encima. Pero en los 80 le fue muy bien, porque al final daba la impresión de que Carlos estaba reinando en solitario. Daba la impresión, pero no era así. A mí me Oropesa me recuerda mucho a Haro en ese sentido, porque Haro también trató de mantenerse en segundo plano y poner en realce al rey. O sea, Haro, Oropesa menos, que no conocemos ningún retrato de Oropesa, bueno, de Medinaceli tampoco, pero de Haro no hay nada. Entonces, incluso esa, todos sabemos a Lerma retratado por Rubens, a Olivares retratado por Velázquez, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta el propio Valenzuela retratado por Carreño de Miranda. Pero su segundo plano será su fuerza. Es decir, que esté al rey mandando, aunque yo esté debajo. Y esto es importante. Pero claro, yo luego llega la Neuburgo. Claro, ¿y qué pasa aquí con Neuburgo? Porque claro, como dice Fran, aquí ya como que le sacan el velo y dicen, no, sabemos que tú estás mandando. Y ahí se genera un choque, me imagino, entre la Neuburgo y Oropesa. Claro, cuando... Perdón, Alberto, sí, por favor. No, adelante tú. No, yo quería hablar del segundo matrimonio. Claro, cuando muere María Luisa de Orleans, ella muere en el 89 justo, va a hacer 10 años desde que llega. Bueno, un poco antes. Y estaban... Él siempre la quiso mucho. De hecho, la muerte de ella es súper trágica. O sea, Carlos... Además, se cuentan todo tipo de leyendas que supuestamente él... Cuando le están dando elegir a la nueva esposa, él ve un cuadro. No sé si es una leyenda, yo no sé exactamente si pasó esto, pero supuestamente ve un cuadro de María Luisa y dice algo así como: la Orleans sí que era bella, ¿no? Como diciendo, es que no va a haber ninguna como mi primera esposa. Entonces, finalmente el partido alemán, el partido de la reina madre, dice: pues ya nos vamos a quitar de en medio a los franceses, que solo nos traen problemas, y es cuando se opta por una princesa alemana, que es Mariana de Neuburgo. Y Mariana de Neuburgo, pues cuando llega a la corte, al principio, pues se muestra muy... La gente la recibe bien, de hecho hablaba español, si no me equivoco, me parece que hablaba castellano. Sí, eso es importante respecto a la Neuburgo. La Neuburgo, bueno, siempre se ha hablado mucho de la fertilidad de su familia, pero tampoco hay que olvidar que es que la Neuburgo era la hermana de la emperatriz. Y Leopoldo I también tiene mucha mano en Madrid. Y Leonor de Neuburgo, que es la emperatriz, es una señora que yo por el tema de la parte de los soviets que he estudiado bastante, es una señora que tenía mucha mano. Y entonces ella también, pues lógicamente tiene su influencia, igual que está influyendo para colocar a otras de sus hermanas, ella consigue también pues un poco decir, oye, que esta señora la podemos meter aquí. O sea que a lo mejor la fertilidad tiene, y se comenta por supuesto, porque se le proponen a las princesas de Toscana, a la de Portugal, a esta, bueno, hay varias, pero bueno, al final es verdad que el tema de la fertilidad, pero también es que la madre, la reina madre tiene también mano, está en contacto con su hermano, y sobre su hermano, ¿quién tiene ascendencia? Su mujer, que es la emperatriz Leonor, y ella quiere colocar a su hermana en el trono de España. Aparte, hay que pensar que hay princesas Neuburgo en Portugal, en Parma, y luego lo que dice Alberto del Sacro Imperio, que era la emperatriz. Al final era como la Europa Neuburgo, ¿no? Estaban por todas partes. El tema Neuburgo es fascinante. Estuvieron porque estaban las hermanas en Portugal, en Parma, en España, en Viena, y los hermanos eran príncipes, electores, eclesiásticos, casi todos. Y el hermano mayor... Exacto, el Palatinado, etcétera. El Palatinado, entonces estaban los Neuburgo, es la Europa neubúrgica que tiene ese efecto champán, porque sube y baja enseguida, pero hay unos, en los años 90, entre los 90 y el comienzo del siglo XVIII, los Neuburgo están en todos los sitios. Ostras, qué curioso. Y no es un tema conocido, porque nadie los menciona así. No es conocido, pero colegio. Isabel de Farnesio es una Neuburgo, Juan V de Portugal es un Neuburgo... El emperador Carlos VI es un Neuburgo. Claro, pero es que claro, te quedas en Isabel Farnesio, no sabes que es una Neuburgo. O con toda esta gente, claro, te quedas, no sabes ese apellido que hay detrás. Entonces, bueno, nos hemos desviado por los Neuburgo, que eso podría dar incluso para otro podcast. El conde de Oropesa, ¿cómo cae este hombre? Al final, porque en un momento cae. Bueno, pues un poco lo que ha contado Frank, que al final la reina también va formando su propia mini corte en torno a ella, o no mini, porque es bastante amplia, pero y lógicamente, al igual que con María Luisa de Orleans, hay mucha gente que se va arrimando a ella, con la Neuburgo también hay mucha gente que se va arrimando a ella.
Entonces, bueno, pues lógicamente Oropesa, tras unos cuantos años en el poder, pues está también quemado y hay mucha gente que se lo quiere quitar de encima. Y se consigue que caiga, pues por ejemplo también estaba por ahí el almirante de Castilla, que era Juan Tomás Enríquez de Cabrera. Juan Tomás Enríquez de Cabrera, este era otro de los grandes personajes del reinado. Este señor, que también era un poco hijo puta, estaba, pero fascinante, aparte de ser uno de los guaperas de su época, el almirante de Castilla. Este señor la llevaba liando desde joven. Cuando era conde de Melgar, había tenido varios encontronazos, varios duelos, y su padre, el entonces almirante, le escribía a la reina: oye, al niño hay que hacer algo con él porque si no se va a descalabrar. Entonces le mandan a Milán a dirigir un tercio, pero bueno, ya sabemos que dirigir un tercio, un grande España, bueno, estar allí. Luego de allí se ocupa de la artillería y digamos que se empieza, porque claro, él cuando llega allí a Milán, allí está gobernando el duque de Osuna, que es otro que tal cual, porque el duque de Osuna, otro personaje que con Medinaceli no sé cuántas veces le expulsan de la corte. Entonces, claro, este llega aquí, el conde de Melgar, entonces, a Milán, que es otra de las grandes urbes europeas, capital de la ópera, en fin, una gran ciudad. Él es joven, tiene una esposa, además, ambos dos son jóvenes, son atractivos, se les da bien sociabilizar, son grandes de España, tienen dinero para gastar. Entonces, le hacen la sombra al gobernador, que es el duque de Osuna. Entonces, hay un enfrentamiento y él se crea su propia red en torno a él. Entonces, él se tirará 10 años en Italia y luego pasará a Cataluña. En Cataluña se pega una leche porque es la guerra de Holanda y no le va bien, pero bueno, él vuelve y tiene su red europea, porque tiene una red europea, por ejemplo, con el príncipe de Beaumont, que luego será gobernador, consigue colocarle también el gobierno de Milán. En fin, tiene una red muy importante. Y en la corte empieza a ascender porque él es caballerizo. Entonces también el caballerizo cuando el rey se mueve, y los reyes se mueven mucho, está allí, está siempre pegado a él. Entonces digamos que él también es uno de los enemigos, a pesar de que luego los dos acabarán siendo expulsados de la corte, austracistas y huidos a la corte del Carlos III de Austria. Entonces bueno, digamos que cuando llega la Neoburgo se consigue expulsar a Oropesa, y en torno a ella se construye esto que se ha dado en llamar, ¿no?, por la historiografía, la camarilla alemana. La camarilla alemana, que estaba formada por su dama de confianza, que era la condesa de Berleps, que era la que llaman la perdiz, que esta señora tenía que ser, bueno, pues una alemana muy alemana, con muy malas pulgas, y esta señora a su vez tenía dos hijos, el conde de Berleps y otro que es el archimandrita de Mesina, que bueno, le dan un puesto, el archimandrita es un puesto de Mesina, un puesto eclesiástico. Luego estaba el secretario Enrique Wieser, que era, digamos, el representante del elector de Neoburgo. Luego estaba por ahí el padre Chiusa, que era su confesor, un capuchino, bueno, era del Trentino, en aquella época sería austriaco, ahora sería italiano. Y luego hay más gente por allí, porque luego está su secretario, un flamenco, se llama Acerden. Luego está, bueno, tiene otro capuchino milanés, por ahí está. Luego ella empieza a crear también, porque ahí hay figuras muy importantes, porque luego empieza a llegar, hay castratis por ahí, porque ella empieza a imponer la moda italiana. ¿Por qué? Porque su hermana está en Parma. Y a ella tiene una... Es que en aquella época el imperio estaba muy italianizado, sobre todo la parte sur del imperio. Entonces ella empieza a traer toda esta moda italiana también de óperas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empiezan a llegar también los primeros castrati, que tenemos la idea de Farinelli con Felipe V. Los primeros castrati llegan con Carlos II. Uno se llama Grali y luego llegará uno que es la estrella mundial, que es Matteo Sassano Matteuccio, que era el cantante de ópera más importante de su tiempo. Además, esto es un tema muy importante que también no quería olvidarme, que con Carlos II llegan los mejores a la corte. Es que llega Luca Giordano, que era el mejor pintor de su época, llega Matteo Sassano, que era el mejor cantante de ópera de su tiempo, lleva a Filippo Shor, que es el mejor escenógrafo de toda Europa. Es decir, que todo lo que no había conseguido, por ejemplo, Felipe II nunca consiguió que Tiziano llegase a la corte. Carlos II consigue, o sus cortesanos, el duque de Medinaceli, su esposa, etcétera, etcétera, que Luca Giordano llega a la corte. Entonces esto también es importante cuando se habla de decadencia. El esplendor cultural de la corte en esos momentos, en los años 90, a pesar de todo el revuelo que había y facciones, era impresionante. Porque la Neoburgo era una señora que le gustaba el buen vivir y le gustaba el espectáculo de la corte, y además era entendida de ello. De hecho, sobre Mariana, bueno, Mariana de Burgo tiene una de las... es recordada, pero en los peores términos. Ahora se está como
Porque era una reina muy intervencionista, actuó muchísimo. O sea, si María Luisa actuó en política, ella actuó, pero además tenía, como ha dicho Alberto, un círculo detrás que la apoyaba muchísimo, porque eran gente poderosa. ¿Qué ocurre? Ella tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte. Y hubo broncas, pero de gritos entre los reyes. Carlos, yo por lo que he visto, el tema de las escenas no le gustaban nada. O sea, el hecho de que, por ejemplo, con María Luisa, ella pues le montaba una escena, lloraba, entonces el rey entraba. Pero lo de Mariana de Neuburgo, yo creo que iba un paso más allá. ¿Qué ocurre? Que a Mariana de Neuburgo la tacharon de muchas cosas, pero sobre todo de ser una avariciosa, porque decían que se estaba haciendo un tesoro personal para cuando Carlos muriera, porque ya se empezaba a hablar de que el rey no iba a tener descendencia, porque después de un primer matrimonio y un segundo, que a pesar de que hubo, no sé si fueron, no creo que fueran embarazos, era como tentativas, supuestamente abortos, una cosa así muy rara. Claro, decían, en cuanto Carlos muera, ¿qué va a ser de mí? Y decían, se construyó una leyenda negra de que Mariana de Burgos... Mira, un episodio muy tonto, pero para que veáis el nivel. En Toledo, Mariana de Neuburgo costeó para que se cambiara un manto precioso de una virgen por otro. ¿Qué ocurre? Que el pueblo de Toledo interpretó que quería el manto que llevaba la virgen por los diamantes. O sea, no pensó qué buena la reina, que no, que pensaban que lo hacía para quedarse con las joyas del manto, para que veas la paranoia a la, claro, que llegó. Tenía fama de avariciosa, pero realmente yo creo que incluso lo era, porque a pesar de que, por ejemplo, Gloria, que has escrito recientemente el libro, a lo mejor no sé, pero yo tengo una carta aquí de que le escribe a su madre, que le dice: aunque calle, no puedo menos de dolerme ser la cenicienta de mi casa y que se me trate como una rodilla de limpiar zapatos. Nunca recibo nada, no ya para mí, pero ni aún para obsequiar al rey y a la reina madre como puede hacerlo mi hermana. Se refiere a la reina de Portugal. Todo lo que me han dado consiste en una joya, que es la peregrina, que no es poca cosa, y una caja de plata, que tuve que pagar, amén de 8 sueldos en metálico y las perlas. Todo tengo que seguir amortizando mis deudas, ayudada por el rey. En fin, que ella se queja, pues que no recibe un duro, que ella debería recibir más cosas, esto a su madre. Y a su hermano, el elector de Neuburgo, también. Es verdad que la época de Mariana no es la época de María Luisa. Es decir, ahí sí que hay unas políticas de ahorro brutales. Ella misma implanta una serie de reformas en su casa, pero son reformas que parece que no terminan de llegar a algún punto. Entonces, claro, los reyes ven eso como que les están privando. De hecho, hay una escena de Carlos con Medina Celi, que la encontré en la documentación, que le está riñendo y le dice que es el hombre más pobre de su casa. Sí. Cuando no es así, obviamente. Entonces, claro, ella lo ve exagerando, porque obviamente eso de ser la cenicienta me ha fascinado. Ella lo que hace es exagerar su situación, porque obviamente sí que, hombre, yo entiendo que sí que tenía sus proyectos, yo creo. A ver, está claro que, también estamos, hay que tener en cuenta el contexto, porque siempre es importante. Estamos en los años más duros de todo el reinado debido a la guerra. Estamos en la reina, claro, en la guerra más dura de probablemente del siglo XVII, desde la guerra de los 30 años, que es la guerra de los 9 años, que es un desastre absoluto para la monarquía, pero está el propio Luis XIV. Esto de que Luis XIV estaba ya deseando firmar la paz, Guillermo de Orange estaba arruinado, la monarquía de España estaba arruinada, el elector de Baviera, que estaba en los Países Bajos, ya no sabía cómo pagar las tropas. Y en estos años también, no se me querría pasar, que lo hemos comentado antes, aquí sigue estando la reina madre. Entonces aquí surge, entre la reina madre y la reina reinante, hay una pelea importante. ¿Por qué? Porque los Neoburgo estaban muy peleados con la casa de Baviera. Los Neoburgo y los Baviera son de la misma familia, son la dinastía Wittelsbach, pero se van fatal entre ellos. Entonces la reina madre está a favor de la casa de Baviera, porque su nieta, la hija de la niña Las Meninas, la archiduquesa María Antonia, está casada con el elector de Baviera, Maximiliano de Baviera. Y la Neoburgo, lógicamente, es la hermana del elector de Neoburgo, que estos dos se van a matar entre ellos, pero porque sus familias se van a matar de siempre. Entonces, claro, estas dos se pelean, por ejemplo, por el gobierno de los Países Bajos, porque una quiere el gobierno para el de Baviera y la otra la quiere para su hermano. Y al final, quien gana esta batalla en concreto es la reina madre, que coloca a Maximiliano de Baviera. También porque Maximiliano de Baviera se compromete a llevar todas las tropas suyas bávaras a los Países Bajos, que serán las que defenderán los Países Bajos, entre otros muchos, en aquella época. Pero bueno, cuando, por ejemplo, se devuelve, y esto lo hemos comentado en alguna otra ocasión, cuando se devuelve Luxemburgo en la paz de Risby, la Neoburgo consigue que
lo que es la ciudadela y el gobierno se dé a los Neoburgo, porque se nombra a una persona de confianza del elector y las tropas que presidiarán la plaza de Luxemburgo, que es muy importante, serán las tropas de los Neoburgo. En principio gratis, pero luego yo ya encontré una documentación también que luego, un año después, ya le está pidiendo dinero, ¿no? Si era gratis para ahora, pero ahora, oye, que estas tropas hay que pagarlas, pero bueno. Y le dirán que no, que y es gracioso porque dirán los consejeros de Estado, oye, que esto era gratis, mira, tenemos aquí los papeles que nos dijiste, es que estas tropas las tenías aquí porque querías mucho al rey, al rey tu cuñado. Entonces, es importante. Y claro, en esta época es cuando ya surge de lleno el problema de la sucesión, que es lo que mediatizará toda la política en este momento. Claro, y ahí es donde, bueno, ya para cerrar el programa, en los últimos minutos, eso, ¿no? ¿Qué pasa en la corte con ese problema sucesorio? Porque Alberto dijo, aquí Carlos supo imponer su voluntad personal, cuando un sobrino se le muere es el otro, pero en la corte, ¿qué pasa? A mí lo que, no sé antes si de hablar de la sucesión, es la, o sea, a mí me da mucha pena el personaje de Carlos en esta época, porque cuando tú estás haciendo tu testamento, esa enfermedad que sufre en el 96, que lo deja destrozado, por ejemplo, Luis XIV es que era mala persona, es que era mala persona, se ocupa, imprime un panfleto en el que dice, el rey dice algo así, ¿no? Más o menos, que el rey está a punto de morir y que en cuanto pueda el delfín, bueno, un descendiente del delfín va a ser el rey de España. Y se ocupa de que llegue a Madrid, de que Carlos lo vea. O sea, las presiones que ejercen, y él tiene las presiones de su madre, que luego muere en el 96, las presiones de su esposa, las presiones de Francia, que Luis es como una pistola en la cabeza, es decir, Luis al final amenaza de que si sus descendientes borbones no entran, la guerra continúa. Entonces, eso es importante para tener en cuenta, que ahora Alberto, si comentas las candidaturas y tal, es decir, las presiones, y luego las presiones del imperio, obviamente, es decir, es que tienes a todo el mundo encima de este pobre rey, ¿sabes? Tenemos a un rey que en el año, ahora ya sí, en el año 96, el año 96, ¿no? Rememorando este discurso mítico de la reina Isabel II de Inglaterra, Annus Horribilis, pues el Annus Horribilis de Carlos es el año 96, que es cuando él casi se muere, su madre se muere, su mujer casi se muere también, en fin, es un desastre absoluto y pocos meses después caerá Barcelona, que ya es lo que finiquita la guerra. Entonces, él en este momento, pues él tiene que hacer testamento porque ve que se muere. Es verdad que en el año 96 tiene una enfermedad que le deja cao. Entonces, él hace testamento. Y claro, las opciones que había, en aquel momento estaba la opción francesa, pero se estaba en guerra con Francia, por lo tanto la opción francesa no se barajaba tanto. Las opciones que había, pues en aquel momento era la principal, que era la que marcaba el testamento de Felipe IV, que era la descendencia de su hermana, la emperatriz Margarita María, la niña de las Meninas, había tenido una hija, María Antonia, con el elector de Baviera, que era el que gobernaba los Países Bajos, y estos tenían un niño que era José Fernando de Baviera. Entonces, estaba claro, o sea, realmente, y esto, pues, Rocío nos lo dirá, seguramente, si nos está viendo, nos verá después, Carlos II siempre tuvo un descendiente, o sea, perdón, un sucesor, mejor dicho, un sucesor que fue su sobrina María Antonia. María Antonia muere en el año 92, pero, de hecho, había, se intenta casar a Carlos estaba pactado el matrimonio de Carlos con la archiduquesa María Antonia, con su sobrina, lo que pasa es que ella nace en el año 69, se llevaban 8 años, entonces, claro, es que ella todavía probablemente no había tenido ni la menstruación cuando Carlos está para casarse, entonces ahí lo que interesaba era tener un sucesor rápido. Entonces, al final ese matrimonio, entre que también llega Don Juan y que no estaba todo el mundo muy convencido, de hecho se escribe, la carta que escribe Carlos al emperador para disculparse, el emperador debió montar en cólera, claro, porque aunque el emperador con su hija María Antonia se portó siempre de culo también, porque Leopoldo era otro que tal cual, estamos hablando de Luis XIV, pero Leopoldo... No, también, sí. A su hija María Antonia la martirizó hasta, vamos, la hizo renunciar a cuando se casó con Maximiliano de Baviera, el contrato matrimonial le hace renunciar a la herencia española por escrito, y además le cede los Países Bajos a Maximiliano, entonces cuando esto llega a la corte dice, pero usted quién es, o sea, le va a ceder algo que no es suyo. Entonces, la reina madre, Mariana de Austria, y Carlos II dice, esto no vale, esto es papel mojado. O sea, la heredera es María Antonia. Esto está en la tesis de Rocío, está muy claro. Pero, bueno, ella muere de sobreparto, entonces está este niño. Y, pues, las presiones de Mariana... Yo no sé si son presiones de Mariana de Austria, yo creo que Carlos II ya estaba claro que él es su... A pesar de la presión de su madre, porque su madre quería, era su nieto,
Decían, los embajadores decían que yo no sé hasta qué punto es verdad, pero que en el lecho de muerte supuestamente le recordó por favor, obviamente los embajadores, claro, ellos se fían de los rumores que les llegan también y lo transmiten todo, pero supuestamente en el lecho de muerte le pidió que mantuviera su promesa, etcétera. Sí, sí, de hecho, Mariana de Austria en su testamento le dejaba unas joyas a José Fernando de Baviera, etcétera, etcétera. Es decir, además joyas que habían pertenecido a Felipe IV, creo recordar. O sea que, en fin, un tema bastante importante. Entonces, se nombra sucesor. Otra opción era el archiduque Carlos, que era, pues, era el hijo segundo del emperador. Este señor, o este chico, porque en aquel momento, el archiduque Carlos creo que nace en el año 85, si no me recuerdo, pues entonces en aquel momento tendría 8 o 9 años. Realmente nunca se le considera, porque Carlos II yo no he visto todavía que en ningún momento diga. De hecho, hay un momento en el que le quieren poner al archiduque Carlos de gobernador del milanesado, y el embajador Harrach y el emperador, y él dice que no, y que le quieren mandar a la corte, y él dice que no quiere recibir a Carlos en la corte, y que no. Y la otra opción, bueno, era una opción un poco más así, que era la opción de Oropesa, ¿no? De Pedro de Braganza, porque él optaba un poco, y yo no sé si realmente se llegó a plantear en algún momento, sí que hay comentarios también de la corte de Francia, que yo creo que también puede ser rumores de que Oropesa quiere poner al rey de Portugal, etcétera, o a él mismo, se decía, él mismo quiere ser el rey, había un poco de todo. Luis XIV lo que hizo fue, creo que fue en el 92, o sea, estamos hablando de que todavía estaba la guerra por ahí en medio, le propone a Carlos, le dice, oye, si te parece bien, te mando a un nieto mío que se críe en España y lo nombras heredero. O sea, las presiones de Francia fueron impresionantes. Impresionantes. Y bueno, pues nada, esto pasa porque Carlos al final... digamos que recupera la salud, que a partir de ahí ya se quedó rey. O sea, el Carlos después de 1696 es un Carlos que no es tan vivo como el otro, ya ahí está apagado, ahí Oropesa ya empieza a tener, perdón, Oropesa, Portocarrero empieza a tener bastante poder. Uh-huh. En el año 96, por cierto, no quiero que se me olvide, en el año 96, cuando Carlos se está muriendo, Oropesa la habían largado en el año 91, pues en el año 96, Carlos II muriéndose en el lecho, de repente aparece Oropesa, hay una carta del embajador Stanhope de Inglaterra, y Oropesa aparece en la cámara, vestido con sus mejores cámaras, porque él se veía, pues, no sé, regente o gobernador o lo que fuera. Entonces, él aparece allí, y cuando Carlos se recupera, desaparece. Y en el año 98, al final lo que le lleva a Carlos a firmar el Segundo Testamento es que, porque el primero desaparece, dicen que la reina Neoburgo se había cabreado, lo había quemado, lo había roto, porque ya quería el archiduque Carlos, que era su sobrino. Y en el año 98 llega el reparto, el tratado de reparto, esto llega a la corte, o la corte se entera, o Francia quiere que se entere, no se sabe muy bien, en el cual se reparte, pues, la monarquía entre el delfín, el archiduque, o sea, realmente se deja toda la monarquía, que la monarquía que heredará Felipe V al final, que será España y las Indias, es lo que se le da a José Fernando de Baviera, y luego se da el Milán a la Casa de Austria, y Nápoles y Sicilia a los Borbón, más o menos es el reparto que se hace, y los Países Bajos, creo recordar. No, los Países Bajos creo que se ceden a Maximiliano de Baviera, que los quería de siempre. Pero bueno, ahí Carlos ya se cabrea y firma el testamento. Aquí es importante que Oropesa haya vuelto, porque en el año 98 hay una crisis de gobierno tan grande que la Neoburgo y el almirante, que eran enemigos de Oropesa, llaman a Oropesa, y Oropesa vuelve otra vez, es la tercera vez que vuelve. Vuelve y se ocupa el gobierno y ocupa la presidencia de Castilla, y además lo traen porque creen que Carlos se va a morir, Y necesitan un hombre fuerte en la corte, y el hombre fuerte es Oropesa, porque Oropesa es que es otra de las cosas que está por investigar. Este hombre se seguía carteando con gente de la corte y él estaba en la Puebla de Montalbán, luego hay un momento que pasa a Guadalajara con los duques del Infantado, etcétera. O sea, que este señor estaba emparentado con todo el mundo. Y se firma este testamento, que se conserva, de hecho, y ahí se le nombra heredero universal a José Fernando de Baviera, y ahí se monta una especie de de junta de gobierno, como se había hecho con él y con Felipe IV, y bueno, pues ahí está Oropesa, está Portocarrero, y lo que no se sabe muy bien es el papel que iba a tener, o yo por lo menos no lo sé muy bien, el papel que iba a tener el padre, porque el padre del niño no era un cualquiera, Maximiliano de Baviera es otro de los pesos pesados, y este señor, si llega a ser su niño, que en esa época pues tenía 6 años, creo recordar, Maximiliano no se iba a haber quedado. De hecho, cuando se le nombra en el año 98, el niño, José Fernando de Baviera, está en Múnich, y le manda a llamar a Bruselas, o sea, hace un viaje, que además esto siempre me ha interesado saber cómo se hizo ese viaje, no sé si hubo ceremonial o no, porque atravesó media Europa para llegar de Múnich a Bruselas,
creo que hubo una entrada triunfal y todo, porque claro, de hecho hay monedas, yo he visto unas monedas, unas medallas en las que José Fernando aparece como si fuese un Hércules, y sabemos que el Hércules está muy vinculado a la monarquía de España, entonces él veía a su hijo que era el rey, y claro, un rey niño, el padre manda, entonces él se veía, pero en la corte no querían ni ver a Maximiliano lo querían larga de los Países Bajos hace ya muchísimo tiempo, Portocarrero, Oropesa, todos, entonces claro, es un momento en que hay mucha gente que tiene poder y mandan. ¿Qué pasa? Que este niño muere en febrero del año 99, y en abril del año 99, Portocarrero, que ya está con todo el poder absoluto, Portocarrero se monta un motín para echar a Oropesa, porque dice, ya no está el niño este, ¿qué hacemos? Entonces, Portocarrero lo que monta es el famoso motín de los gatos este, ¿no? Que has estudiado Teofán en el Ejido, y ahí está también Pedro Ronquillo, ¿no? Francisco Ronquillo, el corregidor de Madrid, varias gente allí con pinchada. Y al final lo que se expulsa es a Oropesa, se expulsa al almirante, se expulsa a todo el mundo favorable a la Casa de Austria, se expulsa a la Berlitz, se expulsa a todo el mundo. Entonces ahí se limpia la corte de austracistas y Portocarrero se hace con el poder absoluto, digamos, en aquel momento. Pero claro, ¿qué quería el rey? Esa es la cuestión. De Portocarrero, de hecho, le fueron muy útiles porque en las enfermedades de Carlos, sobre todo en el 96... Portocarrero estuvo con él en su lecho y le acompañó. Y nadie sabe qué se habló en esas. De hecho, se habló del primer testamento, etcétera. Y era Portocarrero el que está, porque Mariana de Neuburgo estaba enferma. Estuvieron los dos. Es que estuvo la familia real a punto de desaparecer, pero en un momento. Porque la reina madre había muerto y estaban los dos reyes muertos. O sea, a punto de morir. ¿Qué ocurre? Que Portocarrero gana mucha influencia ahí porque aprovechó esa enfermedad para estar al lado del rey. Y nadie sabe qué habló. Y como ese testamento no se conserva, porque normalmente cuando se monta la Junta de Regencia, es verdad que al final, si nos atenemos a lo que habían sido las Juntas de Regencia, el arzobispo iba a estar, porque realmente era un grande España. El grande España probablemente hubiese sido Oropesa. Estaba el presidente de Castilla, que era Manuel Arias. Bueno, Manuel Arias en aquel momento todavía no está. Está Portocarrero, bueno, en fin, hay una serie, está Rocabertí por ahí, yo creo que todavía estaba vivo, que era el presidente de Aragón, en fin, se sabe un poco las figuras, pero no sabemos si hubiese, claro, este niño era un niño, o sea, entonces, ¿quién iba a ejercer el papel de tutor, curador y regente? Porque una cosa es la Junta, pero ¿y quién iba? Eso es lo que no se sabe, y yo en el año 98 lo tengo claro, y estoy seguro que el padre no iba a haber sido. ¿Quién iba a ser la regente? La reina reinante, Portocarrero iba a ser como un nuevo cardenal Cisneros, que esto también lo ha estudiado un poco Peña Izquierdo, ¿no? Que decía que a lo mejor él se veía como un Cisneros gobernando el reino mientras el otro era menor de edad, una especie de Richelieu también. No se sabe. Uh-huh. Pues yo no lo sé, por lo menos. Hay que tener en cuenta que el recuerdo de la regencia no era muy bueno. Es decir, hacía muchos años que había sido la regencia de Carlos, pero se recordaba todavía todo lo que había ocurrido. Entonces, había que ser muy cuidadoso con las figuras que se elegían. Y Carlos encima estaba enfermo, que eso tampoco ayudaba. Claro. Uh-huh. Pero aquí, como dijo Alberto, Portocarrero limpió la corte de austracistas y esto pudo haber influenciado la decisión de Carlos para elegir a Felipe. ¿Fue una decisión independiente? ¿Se sabe eso? Sí, hay un debate. A ver, yo lo que sé es que Carlos no llegó a considerar al archiduque Carlos, valga la redundancia, nunca. El debate que se tiene, creo que es en el Consejo de Estado en octubre del 700, es verdad que el Consejo de Estado ya estaba controlado por Portocarrero. El Consejo de Estado al final era un órgano consultor, o sea, no emitía leyes, luego el rey daba su parecer posteriormente, al Consejo le parece esto y al rey le parece esto otro, pero es verdad que ahí hubo una mayoría de personas que se mostraron a favor de la sucesión de la Casa de Borbón en ese momento, pero claro, es que hay que también tener en cuenta que es probablemente prima la razón de Estado por primera vez en la modernidad en esta época, porque Si pensamos, familiarmente Felipe de Anjou estaba más cerca que el archiduque Carlos, mucho más cerca que de Carlos II. Y segundo es que Austria estaba a miles de kilómetros, no tenía armadas y sus aliados que eran Inglaterra, realmente si tú le dabas la sucesión a la Casa de Austria, le estabas dando, como se verá en la Guerra de Sucesión, de hecho, le estabas dando la sucesión a Inglaterra, porque Inglaterra era la que iba a poner los barcos realmente a...
y Francia tenía una armada poderosa, tenía un ejército poderoso y hacía frontera, y en aquel momento, pues bien o mal, Luis XIV era el monarca más poderoso. Si Carlos II, en vez de morir en 1700, hubiese sobrevivido a Luis XIV y muere en 1720, probablemente la decisión hubiese sido otra. Pero en ese momento es que yo no veo que hubiese otra opción, o sea, no había otra opción posible. Aparte, yo creo que hubo cierta extorsión. Yo tiro mucho más, así como Rocío Martínez tira mucho hacia el imperio, yo tiro más hacia Francia, ¿no?, de estudiarla. Y, por ejemplo, se ponen tropas en la frontera con Cataluña, se colocan tropas, bueno, tropas que a lo mejor fueran, aunque fueran cuatro matados, pero se dice en Madrid que hay tropas. Claro, ¿realmente el Sacro Imperio va a poder ayudar a la monarquía hispánica si Francia vuelve a declarar la guerra, como se decía que podía pasar si no se aceptaba el candidato francés? Es que al final Luis XIV se ocupa de presionar hasta el final para conseguir que su nieto sea heredero también. Que eso yo creo que es importante, son las presiones de Francia. Y además hay que recordar que el embajador del imperio, el conde de Harras, lo hizo fatal, muy mal, muy, muy mal. Es que la corte se odiaba al imperio en aquel momento, realmente se odiaba a los... Es que estaban, por una parte estaban los proimperiales, por otra parte estaban los alemanes, que eran los de la Neoburgo, es decir, que además estaban enfrentados entre ellos porque tenían intereses distintos, y lo hizo muy, 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 muy mal el embajador imperial en aquellos momentos, y el embajador de Francia lo hizo muy bien, y además tenía dinero para repartir. Eso más importante me parece todavía. Sí, entonces, bueno, en aquel momento... nunca lo sabremos, porque nunca estaremos en la cabeza de Carlos para decidir qué estaba pensando él, si alguien influyó, si no influyó, en qué pensó, en qué dejó de pensar. Yo creo que él, en aquel momento, por una serie de circunstancias, estaba claro que él no es que Portocarrero, yo no me imagino la escena de Portocarrero cogiéndole el brazo y firma, no, simplemente es que por las circunstancias en ese momento no había otra opción. Sí, yo creo que era el menor de los males, me da la impresión también. Sí, y al final, bueno, y en fin, que al final salió mal por Inglaterra, porque hay mucha gente que lo dice, no, es que, bueno, se perdió todo, tal. Bueno, esta visión nacionalista del imperio y tal, que está muy alejada de la realidad en la Europa dinástica y de príncipes, pero que si Inglaterra no hubiese tocado las narices, eso hubiese seguido, porque al principio, sí es verdad que, de hecho, cuando se jura Felipe V, Oropesa y el almirante vuelven a la corte y están allí en la jura, ¿eh? O sea, que luego huyen, pero en ese momento están. Si la cosa hubiese aguantado y no hubiese habido tantas presiones por parte de Inglaterra, que es la que empieza al final a presionar, la cosa se hubiese quedado tranquilamente. O sea, fue por esa presión extranjera cuando los austracistas ven la oportunidad de alzarse, entiendo. Es muy complejo, es que hay unas dinámicas distintas, porque están las dinámicas cortesanas y, por llamar de alguna manera, las dinámicas periféricas. O sea, en la corte está claro que hay una especie de caza de brujas, porque... A ver, cuando Felipe, yo eso también lo estudiaba un poco, cuando Felipe V llega, en febrero del 1701, Carlos II nombra una junta de regencia, ¿vale? Una junta de regencia que está formada por Portocarrero, por Manuel Arias, por el conde de Benavente. El conde de Benavente era su último sumiller de corps. Está por ahí el conde de Frigiana. En fin, y la reina viuda, María de Burgos, tiene voto de calidad. Supone que tiene que presidir esta junta. Dice, hay unos meses en los que la junta gobierna. Pero digamos que el embajador de Francia ya está hablándose con Portocarrero y Portocarrero ya se está cruzando cartas con Luis XIV. Esto yo lo he visto. Y con el Delfín, en fin, con toda la gente de allí, le hacen la pelota. Y cuando Felipe V pues llega, pues digamos que ya sabe lo que se va un poco a encontrar. A ver, que también Felipe V cuando llega tiene 16 años, que tampoco nos pensa. O sea, Felipe V viene con toda su familia francesa, que esta la estudia Luca Trafficanti, que al final también le tienen comido la cabeza. Él cuando viene aquí, entre su abuelo, que también, como decía él, le estaba poniendo la pistola a la cabeza, Madame de Maintenon, su padre y toda su gente, bueno, pues ya le dicen, oye, tú te tienes que llevar bien con este. Y ya está. Entonces, cuando él llega... Los cargos palatinos no cambian tanto, porque el sumiller de corps, que es el conde Benavente, que también es un tío que se mantuvo un poco así, entonces se camufló y aguantó otros 10 años de sumiller de corps de Felipe V. Cambia al mayordomo, o sea, al caballerizo mayor lo larga, porque es el almirante de Castilla, y pone a otro, y de mayordomo mayor, pues pone a de caballerizo mayor pone al duque de Medina Sidonia,
que era el nieto del famoso de la rebelión del año 47, del año 41, que diga. Y digamos que la corte un poco en los cargos palatinos se mantiene. Lo que larga, porque él cuando Felipe V llega se hospeda en el Buen Retiro, y el alcaide del Buen Retiro era el marqués de Leganés. El tercer marqués de Leganés era uno de los austracistas más declarados, y este sí que este señor acabará mal, porque de hecho él se le manda preso a Francia. Este señor había estado de gobernador en Milán, y empieza a haber un poco de malestar, porque sí que hay caza de brujas, porque al final todos estos grandes son familia. El marqués de Leganés detenido, el duque de Medinaceli, el hijo de Medinaceli estaba de virrey en Nápoles, se le quita el puesto y se pone al marqués de, lo diré, al duque de Escalona. Entonces, claro, esta gente tiene ramas familiares. Oropesa está por ahí escondido en Guadalajara. Al almirante de Castilla se le manda de embajador a París para quitársele encima, y cuando va rumbo a París se da la vuelta y huye a Lisboa. Y es el primero que huye. Entonces digamos que entre los grandes hay pues esta desafección, porque la gente no empieza a encontrarse cómoda con que los franceses tengan una predominancia en la corte en este momento. Pero hay otros que son más listos y se quedan, porque bueno, el conde de Monterrey, por ejemplo, también aguantará por allí. Es que en parte casi el reinado de Felipe V casi era el reinado de Luis XIV, porque el abuelo era para darle de comer aparte, Veo que le tienes mucho cariño a Luis XIV, No, me fascina, o sea, es un personaje de verdad que me fascina, pero lo llegas a odiar porque es que era muy pesado. También quiero decir, para que la gente, que Luis XIV se muere en 1715 y Felipe V reina 30 años más. Que luego Felipe V se llevará muy mal con Francia. Y con su abuelo en vida también. Al final se acaba alejando de él también. En el año 709 rompen relaciones porque Luis XIV le quiere obligar. Y de hecho, Felipe V no es el mismo cuando llega con 16 años a Felipe V después de tirarse. Porque este sí que fue un rey guerrero. Por eso luego entra en depresión. Porque a él lo que le gusta es estar en la batalla, dirigiendo, peleándose. Y este sí que entra en batalla. Entonces, claro, no es lo mismo un hombre que ha luchado por su reino que cuando llega, que es un imberbe, cuando está acabando la guerra, él lleva guerreando, luchando, ha tenido que huir de la corte dos veces, ha estado a punto de morir, se ha tenido que camuflar de campesino para que no le pillasen tras la batalla de Zaragoza en 1710, en fin, que él lo ha pasado mal, y con su mujer, hay una unión muy fuerte entre él y María Luisa Gabriela de Saboya, que es otro personaje fascinante, porque son dos niños que solo se tienen a ellos, entonces hacen una pareja muy fuerte. Él lo pasa también mal cuando muere María Luisa Gabriela de Saboya. Toda la guerra, que son unos años de guerra, la pasa junto a ella. Bueno, ya para ir cerrando, hay dos preguntas que es que me gustaría hacer. Creo que algunas han quedado contestadas. Percy Jackson Lero nos pregunta, esta pregunta creo que es para ti, Fran, si se podría decir que la reina madre pudo haber sido una especie de poder en las sombras o algo así. Pudo, no, lo fue. O sea, esto lo puedo decir con palabras. O sea, ella cuando vuelve a la corte después de su destierro, ella proclama que ella no va a participar más en política, que ella se va a dedicar a una vida contemplativa. De hecho, ese hábito de monja que lleva, pues obviamente le da muchos puntos, que era el hábito de viuda que llevaban las Austrias. Pero es mentira. Ella se instala en su palacio, en el Palacio de Uceda, y desde ahí ella ejerce una influencia importantísima en su hijo. De hecho, el nuncio papal mantiene relaciones con ella, le pide que por favor ayude a Carlos a gobernar, que es la única que le puede como llevar al camino correcto, y todos saben que la corte de la reina madre es un punto de hay que tenerlo muy en cuenta, y esto, eso será durante todo el reinado, o sea que no es que pudo, es que lo fue, y con todas las letras. Y la última, de Kaiser 94, que está relacionada con el último tema de sucesorio, nos pregunta si el tratado internacional para repartirse los territorios europeos de España, ¿eso cómo influyó en la decisión para la sucesión? Bueno, hay varios tratados de reparto. Hay uno primero, en los años 60, siendo Carlos muy niño, que es un acuerdo... Este es el más cerdo de todos los acuerdos, porque lo firma Leopoldo con Luis XIV, o sea, los dos primos lo firman. Y además siempre se había mantenido que este acuerdo había estado en secreto, pero Silvia Mitchell ha sacado a la luz que Mariana de Austria lo supo. O sea, que este tratado sí que se supo, ¿no? Porque es verdad que un historiador francés en el siglo XIX lo desempolvó y dijo, esto no se sabía, era secreto. Bueno, hay que tener en cuenta
que la diplomacia española era la mejor de la época. O sea, había auténticas... O sea, cuando se habla de la decadencia, bueno, los diplomáticos españoles de esta época eran unos cracks absolutos. O sea, eran los mejores de Europa. Y la red diplomática española seguía siendo potentísima, estaba en todos los sitios. Y el segundo, pues lo hemos dicho, en el año 98, cuando llegan esas noticias, cuando Carlos se cabrea, da golpe de la mesa y dice, esto no, en mi monarquía mando yo. Y mi sucesor es este, que es José Fernando de Baviera. Pues sí que afectó. Luego hubo uno más. Porque, claro, ahí hay otro momento muy importante, que es la aceptación del testamento, porque en, Luis XIV firma, después que muere José Fernando de Baviera, firma con Guillermo Orange otro tratado de reparto, que es el tercero. Entonces, claro, cuando hay también presión, porque hay una presión de aquella parte, pero también hay presión de la corte española que le dice, oye, tú has firmado un tratado de reparto, pero ahora tú tienes que decir, ¿qué quieres? ¿Aceptar el tratado de reparto o la sucesión completa para tu hijo, perdón, para tu nieto? Que sabemos que puede llevar a la guerra, y de hecho llevó a la guerra. Porque para Luis XIV, y de hecho ahí cuando él cuando se recibe el testamento en Fontainebleau, la corte está, no sé si está en Fontainebleau o en otro de los palacios, pero bueno, se forma una pequeña junta, que está el Delfín, está su esposa, Madame de Maintenon, está Porchentrain, no sé si está Colbert hijo, eran cuatro o cinco que se juntan, Y pues se decide, oye, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos el testamento o aceptamos el tratado de reparto y nos quedamos tranquilos? Y al final se impone, pero hay varios días de debate hasta que se acepta el testamento y se manda la respuesta a Madrid. De no haberse aceptado el testamento, pues hubiese sido un tema bastante interesante. Y de hecho, el no aceptar el tratado de reparto es lo que llevó a la guerra. Ostras. Bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Ya hemos exprimido suficiente. Creo que quedó claro, porque bueno, tenía como última pregunta si la corte de Carlos II se puede considerar decadente. Yo creo que a lo largo del programa hemos visto que no. Ha venido lo mejor de lo mejor y la diplomacia se mantuvo en un gran nivel. Así que, bueno, nada. Alberto, Fran, muchísimas gracias por haber compartido vuestra sabiduría con nosotros hoy aquí. Fran, vas a volver para hablar de la Reina Madre, ya te lo aseguro. Yo encantado. Y con Alberto, ya puedo decir, aquí en directo tenemos una lista enorme de temas para tratar. Cada vez se acumula más con cada nuevo tuit de Alberto. Va aumentando la lista. Bueno. Así que nada, Alberto, Fran, muchísimas gracias a los dos. Y vamos, si queréis decir algo más, este es vuestro momento. No, yo por mi parte, daros las gracias, que está muy bien. Yo, de hecho, soy muy partidario de hacer podcast, de hacer divulgación. Y que la historia es apasionante, de verdad, es que es una pasada. Lo que pasa es que hay que saber encontrar el puntillo. Y cuando me queráis aquí, pues yo encantadísimo. Adrián, que queráis. Perfecto. Alberto, perdona. No, yo igual que Frank, creo que... Siempre lo digo, porque yo creo que en la época en la que vivimos, los historiadores tienen que también que divulgar, porque precisamente si no, van a llegar personas que van a hacer la historia por nosotros o por los especialistas y va a pasar lo que está pasando en el día de hoy, en la época que estamos viviendo, que hay personas pues, que están creando mitos sobre mitos y eso está perjudicando mucho. Entonces yo creo que es importante que el mundo de la academia aprenda o salga a divulgar, que en esto nos llevan mucha ventaja los anglosajones. Y nada, respecto a ti, Fran, pues nos vemos en Mallorca. Vemos dentro de muy poco, nos vemos. Que tenemos un congreso sobre Carlos II que nos ha salido. Bueno, está, de hecho, está en mi Twitter, si queréis ver el programa, Alberto lo ha compartido. Nos ha quedado un programa de cine fabuloso. Una pregunta, Fran, ¿se va a poder seguir online también? Pues lo que es seguro es que si no pudiéramos grabarlo online, grabaremos las ponencias y las colgaremos. Entonces vamos a intentar que se cuelgue online, depende de la universidad porque todo es burocracia, pero seguro, seguro estarán las ponencias. Eso es seguro. Vale. Bueno, pues hasta buscaré en tu Twitter el programa y lo colgaré en la pestaña de comunidad para la gente que me sigue aquí. Así no os lo perdáis y después, bueno, si se graban, después me pasas el enlace y ahí también lo compartimos. Perfecto, sí, ningún problema. Así que nada. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos, a la gente que nos ha seguido hoy durante el programa. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.